Ahí va, ahora me escuchan solo a mí. Y ahora los van a escuchar ustedes. ¡Bum! Ahora sí. ¿Qué tal, qué tal, qué A tal? Díganos qué tal el sonido. Uy, tengo otra cámara súper corrida. ver. ¿Ah? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se ve? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo andan? Creo que se avisó en Discord ya. Eso estaría bueno. Siempre hay que chequearlo. Sí. Muchos streams. Sí. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias. Bien, todo perfecto. Bien, ahora sí. Vamos a tirar unos anuncios que tenemos. Están acá. Lo tengo que mutear. Ahora voy. Un modo misterioso. La producción. Ya. Los anuncios que estamos en el día de hoy. Bueno, primero tenemos internet en casa. Ahora estamos jugando desde nuestra propia casa con Bachi. Ya le devolvimos a Max su estudio. Ahora ven ahí mi anterior biblioteca. Así que genial, genial. Ahora me siento mucho más cómodo para dirigir. Esto está todo en mi lugar y tiene mi olor. Tenemos el agrado de hacer una colaboración con el Mago 3D, que nos hizo las minis de la aventura. Este es Chester, para que lo vean. Si quieren pueden compartirla de ustedes. Sí, voy. Le puse influencer Mirá lo que son. Está buenísima. ¿Verdad? Un copado del Mago 3D. Pueden hablarle por Instagram. Ahí en el link está. En el chat está el link hacia su Instagram. Fue un súper fácil trabajar con él. Decía las minis. No tuvo drama en hacer las ranas. Y pinta genial. Quedaron buenísimas las miniaturas, así que vayan a verlo. Estamos también en una colaboración con Akataka, que es una tienda de juegos de rol y juegos de mesa de Argentina. Ya va a haber más cosas sobre esta colaboración, pero bueno, queremos mencionarlos porque empezamos a tener primeros tratos. Estamos esperando una confirmación, pero tal vez este sábado sale algo interesante, pero todavía no sabemos nada. Falta poco tiempo y no sabemos nada, así que ya lo vamos a decidir y le vamos a decir más. Y lo último, mañana sale el diferido de la última sesión de El Jardín de los Presentes, que estuvo buenísima esa sesión, en la cual los chicos juegan Vampiros Quinta Edición. Esos son todos los anuncios, creo que no me olvido nada. Ahora sí. Perdí la costumbre, porque la semana pasada no jugamos. Hay que agradecer a todas las personas que hacen posible este stream, que son Luciana, que hizo las animaciones del cuadro de alertas. Bachi hizo las animaciones que van a ver en la intro, la pre-intro, ya volvemos. También Bachi estuvo modificando muchísimo los overlays. Originalmente los hizo Cobas, pero los cambió todos. Max hizo la música de la intro, que está buenísima. Azul Rion y. Nos hizo los dibujos de los personajes que van a ver en el overlay. Y los emojis que usamos los hizo Akira Wolf y Cromic. Creo que eso es todo. No olvido nada, así que gracias, es una masa. El stream va a salir genial. Gracias a ustedes. Así que. Y eso es todo. Vamos a la intro. Y después a las escenas del capítulo anterior. Ya volvemos.
Ahora sí, estamos. Como siempre, antes de empezar el capítulo, tenemos que hablar de lo que pasó en la última sesión. Algo conocido como escenas del capítulo anterior. Y esta parte se encargan los jugadores. Yo me voy a mutear y voy a ponerles musiquita. Si quieren. Gracias, Leons. A ver, para qué voy a cerrar esto y le voy a bajar el sonido a la musiquita. A ver, la sesión anterior. Habíamos arrancado en la parte donde estaban los eventos estos de... ¿Estamos? No habíamos... Sí, No, la cueva, no, sí, chicos. habíamos arrancado en la... Sí, la persiguiendo a los malhechores. cueva. Ah, de uno. Sí, tal cual. Claro, Oh, yo por pensé que esa era favor. la anterior. Ah, Sí. Claro, ok. la anterior terminamos ahí Uh-huh. y la de la semana pasada, no, la otra, arrancamos ahí, Claro. como para terminar todo. Es Ay, es verdad. toda esta situación donde nos hicimos invisibles. Kali nos hizo invisible. No, no, fueron por arriba. Kali, Sí, es verdad. Sí. Sí. Y se hicieron Kaiden invisibles. y Edur eran los que estaban invisibles. Exactamente. Sí, Pudimos liberar a les chiques. sí. Estos tres. Eran tres, ¿no? Eran tres. No Los me tres. acuerdo qué eran. Creo que estaba, bueno, ¿Tiflin? sí, el Tiefling, que no me acuerdo si se llamaba Fernando o Felipe. Pero era ese, el malvado. Y los otros dos no me acuerdo qué eran. Sí, como que ni siquiera se gastaron en intentar, tipo, pelear. Medio como hablaron, lo escuchamos que hablaron de. Ay, no noté el nombre de este. Ralos. Ralos. Ahí está. Sí. Mencionaron este Ralos, de como que iban a entregar a los chicos y a las chicas a Ralos Sí. y como algo por el estilo. Medio Sí. como que, bueno, Cal rompe el círculo ese de fuego, hace un ruido, Con el ellos escudo, sí. aparecen. Ahí es cuando nosotros avanzamos. Cruzamos el puente pensando de que no iban a atacar, no nos No, y atacaron. los tipos sí. ¡Puf! Desaparecieron. Mal. Y emprendimos viaje al. ¿Cómo se llama? Ah, voy a decir la feria. No sé. Decir la feria. De ahí, este chico que no recuerdo el nombre, el Tiefling Sumen. alto, Sumen, nos dice: Sí, yo tengo este super caballo. ¿No será el caballo de...? Bueno, no importa. ¿Blanco de San Martín? No, no, el de la otra partida. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no importa. ¿Fasvili? Ah, el caballo ese que estaban buscando. Bueno, no importa. ¿Cómo se llama? Lily se acuerda de eso. Bueno, y volvimos a... Volvimos a. ¿Cómo se llama? No voy a decir Siramur, pero no es Siramur. Edmund. Es. No, la ciudad de las luces. La ciudad de las luces. Volvimos a la ciudad de las luces porque justamente, claro, estaba esa en el medio. Sí. Después de eso, medio como que cada uno hizo la suya, o sea, estos chicos. No, no estábamos con los chicos. Estábamos solamente con el Tiflin. Sí. Con. Y decidimos ir a la taberna a descansar, me acuerdo. Si me acuerdo. Sí, tal cual. Como que sentimos que no estaban vigilando, puede ser, o algo por el estilo, como me acuerdo que Baggins puso un par de trampas. Sí, como que entramos y llegamos re tarde y mojado, entonces nos miraron mucho y cuando nos fuimos a acostar, Vain puso trampas por si las Sí, por la dudas. paranoia más que nada. La Porque buena y no había, querida es paranoia. que no había evidencia alguna de que alguien nos estaba persiguiendo o algo así, pero nunca está de más. Por si las dudas, claro. Todos dormimos bien, si mal no recuerdo. Creo que Sí. ninguno tuvo un sueño así medio raro. O sí, No no. esta vez. Esta vez creo que no. Para lo que hablamos de tratar de buscar a. Iba a decir anillo de guerra. Ojo de guerra. Con el anillo. Sí, Claro, con el ahí. anillo de Baggins, sí. El cual nos llevó a los molinos de Don Quijote.
Y ahí nos encontramos con el... El sacerdote. El sacerdote clérigo, ¿no? Sí. Que medio como que me decía, ah, no, sí, de una, Hal, vos, nosotros tenemos que el hacer... Paladín. ¡El paladín! Bueno. Aparecieron un par de guardias y nos echaron. Fingimos ser turistas, no nos creyeron. Bueno, no nos creyeron mucho que llegamos y sí, nos fletaron. O creo que sí, y por eso salimos vivos bien. Sí, igual quedamos con la idea de tal vez volver bajo el amparo de la noche. Y... sé que Edur estaba con las re ganas de ir a visitar la ciudad. Quería ir de compra y cosas por el estilo. Pero Kaiden propuso, ¿y por qué no ir a la universidad? De escuela? Kaiden se ofendió por algo y se fue sola. Kaiden se ofendió porque le dijeron, ¿por qué no te casaste con un noble? Que sos una mujer que hace haciendo aventuras. Y se fue. ¿Qué le dijeron eso? Horrible comentario, sí, sí, yo me acuerdo. Sí, Edur la cayó, o sea, todo terrible, todo terrible. Y bueno, Kaiden se fue a... querer conocer más de la escuela de magia y se llevó una decepción más grande todavía. Así que nada, toda la parte de la escuela fue terrible. Mucha para caída. Doctrina. Sí, para caída. después de eso, creo que ahí se encuentran los cuatro. Y Baggin se había encontrado una tienda que le gustaba, pero justo Kaiden encontró otra. Que había escuchado que habían mencionado los chicos con los que había interactuado y se mandó, y era una tiefling viejita que vendía instrumentos y que le dijo un par de cosas raras de cómo hacía magia y nada, la vieja muy relajada y después de eso ahí salimos de esa tienda y creo que terminamos en la otra, en la que le había gustado a Babis desde un principio, que había un robotito o algo por el estilo de metal haciendo ruido. Y ahí terminamos. Sí. Sí. Exactamente. Sí. De hecho. Estás muteado, Leon. Estás hablando, pero estás muteado. Ahí estoy. Cal tiene un tambor. Cal tiene un tambor. No te puedo creer. Me había olvidado completamente. La señora le regaló el tambor a Cal. No te puedo creer. Tengo un tambo. Agárrense de las manos. Porque se viene. Bien. Como bien lo dijeron los chicos, tuvieron un día bastante interesante ayer. Y rescataron unos adolescentes que estaban siendo capturados por un grupo de personas que al primer indicio de peligro desaparecieron. Y dejaron a los niños ahí a su suerte. Después de esto, ¿qué pasó? No. Después de esto, descansaron y decidieron ocupar su tiempo relajándose en las concurridas calles del Palacio de las Luces. Mientras los juegos de Siramur se llevan a cabo en esta gran metrópolis. Ahora sí. Vamos a donde nos habíamos quedado. Ian. Aliens, yo no escucho musiquita, no sé si pusiste. ¿Sí? ¿No se escucha? Por lo menos capaz que de nuestro lado. Está en Roll 20. Sí. A ver. ¿Quieres subir un poquito de volumen? ¿Tal vez lo tienen muteado? Yo lo tengo al máximo y no escucho nada. ¿No? Ah, recién estoy escuchando, así que se ve que está muy bajita. Ok. Ahí va. Joya. Bueno, yo le voy a creer a Bachi, pero... Bien. Después le habían mandado también un mensaje a Manrel y a la gente del barco. Sí. Mediante una tienda mágica. Con gatito. Sí, le mandaba con gatos, sí. Y después decidieron seguir cambiando un poquito más. Hasta que encontraron una tienda en la que Vines se mostró interesado. Así que vamos allá. Dentro de la tienda se escuchan ruiditos.
cosas que están siendo trabajadas. Muchos golpes de metal o máquinas funcionando. Hay un robot con herramientas golpeando a otro que parece mucho más chiquito, pero similar a él. Lo último que ha pasado es que ese robot se ha girado hacia el grupo. No tiene boca, solo tiene dos. Dos cosas que parecen ser... Ustedes lo identifican como los ojos dentro de lo que es su cabeza. Baines está demasiado maravillado como para poder hablar en este momento. Dentro del panorama que se le presenta ante Baines, ve muchas cosas útiles, ve muchas herramientas, ve muchos materiales, ve no solo cosas sólidas, digamos, sino también aceites o grasas que él podría usar para asegurarse de que todo funcione bien y sin hacer ruido. El robot los mira y sin ningún tipo de tensión suelta el robot que tiene en las manos. Cae haciendo un ruido tipo... Miro lo que cayó al piso. Es el... Decime. No, es que si es algo que se mueve o si simplemente son partes. Tiene, ese todo el robotito que tiene ahí en el dibujo es ese. Vos parece que se mueve porque tiene al lado una llavecita para darle cuerda. Así que tal vez hace algún tipo de movimiento constante cuando tiene cuerda. Bien. Me acerco con pasos muy lentos al mostrador, mirando lo que cayó al piso, caminando, mirando para ese lado, y miro todo a mi alrededor con ojos maravillados y le pregunto a este ser que está atendiendo: ¿Tiene por casualidad un compás prosperílico para vender? El ente de metal y aceite te mira, inmutado, sin ningún tipo de expresión, siquiera de tensión. Levanta el robot que se le cayó, lo pone sobre la mesa y vuelve a trabajar. A tu izquierda, de uno de los rincones oscuros de la tienda, que de todas maneras mantiene el mismo color bronce, levanta una figura pequeña. Pequeña, es más alta que vos. Más alta que yo. Es claramente un tiefling. Vos lo ves la silueta apenas reflejarse en todas las... la poca luz que hay. Tiene cuernitos, son dos cuernitos triangulares que le salen a cada lado de la cabeza. Mide algo así como de 1.50 m, 1.55 m, no es muy alto. Cuando sale a la luz, ves una nariz grande, grande. Y sus ojos son amarillos, pero pálidos, no brillantes. Tanto la nariz como la cara están manchados de aceite y en las manos le notas callos de trabajar con herramientas de metal constantemente. Tiene un delantal grueso, viejo y usado, en el cual le cuelgan algunas herramientas y claramente se acaba de despertar. Sí. ¡Clientes! ¡Oh, clientes! Se levanta rápido y va detrás del mostrador. ¿Usted es el dueño de esta tienda? Sí, soy yo. ¡Qué bien! Tengo clientes. Quería saber si tiene usted por casualidad un compás prosperílico. Sí, tenemos varios. Se da vuelta y abre un cajoncito de la pared y saca varios, te muestra tres. Ustedes ven, Kai más o menos lo identifica, y creo que Cal también, porque tiene algo de navegante. Son muy parecidos a los sextantes, pero no tienen toda esa parte, digamos, de telescopio, digamos. Es más bien un plato con numeritos y cosas que se marcan ahí. Y adentro tiene algo que se mueve.
Ustedes no tienen ni idea qué es. ¿Tiene por casualidad un descomovilador capacitrónico? No, pero... Pero... tengo las cosas para armarlo. ¿Y tiene algo para hacer un unificador de termodermas? Sí, pero... Pero es muy caro eso. ¿Y tal vez un reenfocador disconjuntivo? O tal vez un secuestrador de alginatos. Ahí mira hacia su robot. Tengo uno. Estoy mirando. Y se vuelve hacia vos. ¿Vas a llevar todo? ¡Cal! Le pego un codazo. ¿Tenemos una gran realidad? ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué? Perdón, estaba muy comprendido. Creo que estoy empezando a comprender a los... ¿cómo se llaman estos que hacen magia con la música? ¿Bartos? ¡Bartos! ¡Eso, sí! ¡Cal! ¡Te basta! ¿Qué? ¡Ahora! ¡Necesito ahora! Todo. ¿Necesitas una canción? ¡No! ¡Necesito oro! ¡Nunca te pido nada! ¿Más oro? ¿Cuánto? ¿Cómo todo? Nada. Vines elegí, no podemos todo. ¿Por qué no? No te compramos herramientas. Te conseguimos un montón de materiales, no podemos gastar todo. Esas herramientas no las compramos. De todas formas, no las compramos porque no teníamos ese dinero. Ahora tampoco tenemos todo el dinero. Señor Tiefling, ¿cuánto vale todo? ¿Todo lo que dijo? Sí. Prepárense. Son pero son 1000 monedas. Sí. Hay muchas herramientas de precisión y... hay materiales que solo tengo uno solo. Y vuelve a mirar el robot y después se vuelve a usted. Como tenemos las monedas, pero es un montón. ¿Aceptaría quizás monedas de otra cuña que no sean de Siramur? Sí. Tambor no, pero sí aceptamos otras monedas. Depende el valor de cambio. Se puede hacer algo. Lo señalo Cal y le digo, quizás con una de las monedas esas extrañas que sacamos del interior del gigante podamos comprar todos. Pero cuidado, no tenemos más. Solo tenemos esa única. No queremos levantar sospechas. Bueno, pero... a ver. Saco una de las monedas. ¿Cuánto por esta moneda? Extiende la mano, extrañado. Y la agarra. La examina uno de los asistentes. Esto no es una moneda y te la devuelve. ¿Cómo no es una moneda? ¿Cómo que no? ¿Cómo es una moneda? Claramente una moneda. ¡Es pelta! ¿Y de dónde es? ¿Qué dijo? ¿De dónde es? Dijo. Es una antigua moneda. Es una antigua moneda que utilizaban aquí en el continente para hacer intercambios con los dioses. Seres, sí. Básicamente. Pues la verdad que no nunca había una moneda. Sí. Para tener cosas muy extrañas, sabe poco de moneda usted. No sé mucho de historia. Me parece que esto es mentira, Baggins. Seguro que eso se rompe dos días después de que lo usas. No puede ser que no conozca las monedas de los dioses. Es dudoso, sí, es dudoso. ¿Cuánto? Solamente el ritmo del arrepentimiento. Sí, ¿cuál de los tres? Vos lo ves. A simple vista todos tienen ligeras diferencias de diseño, pero parece que cumplen la función que vos querés. ¿Qué,
¿qué diferencias veo que haya entre los tres? Hacete una tirada de herramienta de artífice. Oh, la primera tirada de la noche. Pará, yo tenía una cosa loca cuando tiraba con las herramientas de artífice y siempre me olvido que... Tenés experto. Tu bono de competencia se duplica. Ok. Mira, yo voy a tirar un de 20 para me convencí que se le suma, porque siempre me olvido cuál es esta tirada. Siempre. Ajá. Ya. Tu bono de competencia. El bono de competencia por 2. Más inteligencia. Más inteligencia, o sea que sería más 11, o sea que en total sería 24. Bien. Las diferencias estas de diseño que vos les ves son algunos detalles de color tal vez, pero estás segura que la función que querés, cualquiera de los tres la va a cumplir. Ahora, el que está más a la derecha está claramente hecho para durar más tiempo. Vos probablemente lo lleves en el mar. Y tal vez, digamos, el agua salada o simplemente el movimiento del barco lo pueda poner en peligro. Así tal vez te interesa más ese. Los demás no son tan resistentes a el viaje, así nomás. Quiero ese. Sí. Este son 250 monedas. ¿Eh? Creo que le está por dar un infarto. Tranquilo, Boris. Sí. 250 monedas. El mejor. Ese es el mejor. Baggins, te da una cachetada. ¿Es el mejor o no es el mejor? Te asusta el Tiffin. Bueno, y levanta las manos. Tranquilo, tranquilo, es normal, completamente normal. Bueno, ¿cuál es el mejor país? Ese que señaló. ¿Cuál? Ese al costado del todo que señaló antes. ¿Qué? Este le dice Kaien, lo agarra con mano de mago y se lo da al Tiflin. Ahí está. Gracias, Kaien. Lo agarra con mucho cuidado. 250 de monedas. Oh, Dios. Que... Mientras busca las monedas, él agarra una cajita, le pone adentro, lo envuelve en un paño y lo guarda en la cajita con mucho cuidado. 250 monedas. Ay. Ahora Bain está llorando, pero de felicidad. Y te entrega la cajita. Es un plato así de grande, más o menos. O sea, circular, pero después tiene como varios platos unidos por diferentes alambres y cablecitos y tornillos. Son como tres. Lo agarra como si fuese un bebé. Alguien sabe que es frágil. Debería estar en el taller o en la máquina que lo necesita. Está bien, aquí están las 250 maneras. Sí, gracias. Y agarra. En ese momento suena la campanita de la puerta. Ustedes se envuelta y entra una persona que reconocen casi instantáneamente. Ay, no, ya sé quién. Messi. No, Dorado. Dorado. No. Pero es bajito también. Es un mediano. Pero es bajito, sí. Ay, no. Nos mira a ustedes así. Lo reconocen, es el. Estaba en la cueva. Y que había secuestrado a los niños. Ustedes quieran. A ver, Augusto, me parece que tenemos que venir a cobrar los impuestos. ¿Te parece? ¿No lo reconoció? A ustedes nunca los vio. Baggins, protegiendo el compás prosperílico con todo su cuerpo, retrocede lentamente hacia la puerta sin levantar la vista de esta persona. El Tiffin responde, pero tengo clientes ahora, ¿cómo? O sea, es que a Ralo no le importa esto, así que a ver. ¿Tenés cliente? ¿Quiere decir que vendiste algo? Está como agarrando la bolsa de monedas. El tipo le da vuelta. Y le saco las monedas de la mano. Digo, en realidad no te voy a comprar nada. La verdad es que no puedo todo esto. Me
Bueno, entonces... Te voy a pedir el compás. Bueno, está bien, toma, toma. Okay. Recibe de nuevo las monedas. Es imposible. Y el mediano la agarra así, le saca la bolsa, mete la mano, cuenta, saca un puñado de monedas, se las tira en el mostrador, se va. Yo intento ayudarte, pero... Raro se va a enterar de esto, ¿eh? ¿De qué? Se va, se fue. Tipo agarra las pocas monedas, que le quedaron como 7 monedas de todas las que le dio. ¿Quién es Ralos? Oh, Ralos. Tengo que avisarle a los demás. No, pero remueve papeles, herramientas y cosas por el estilo mientras vos le hablas, te ignora. Y saca un pajarito de metal, le clava una llave de cuerdas, le da cuerda. Escribe uno en un papel y se lo pone en la espaldita. Lo saca, lo suelta por la ventana. Va a ir a cobrarle a otras personas. Gracias, ¿no? Por el rey, Indy. Sí. Oh, gracias, Indy. Sí, va a ir a cobrarle a otros. Bueno, ese. ¿Y quién es? Ralos. Es un tiefling muy influyente en la ciudad. Que bueno. Tiene el poder y la fuerza para. Que les saca impuestos a los que quiere. Sí, es algo así. Hay algo que no entiendo cómo hace. Guardias lo ignoran, nadie lo hace nada. Las personas que se quejaron de él, o no volvieron, o dejaron de quejarse, o se mudaron a Suret. ¿A Suret? Sí. Probablemente va a tener algún arreglo con los guardias. ¿Es de la familia real algo por el estilo? No. No, pero se codea con los... Más ahora que... Está. Claro. ¿Más ahora qué? Más ahora que vienen a reunirse todos. ¿Los juegos? Sí, pero hay algo más. ¿Qué? Fueron invitados todos, al parecer como una celebración. Viene hasta la familia real. ¿A dónde? Al palacio. ¿Puede entrar cualquiera? Obvio que no. No. La respuesta es que no. Sí, por supuesto, pero la respuesta es que no. Vagin se traga todos los mocos que estuvo llorando. Yo los conozco a ustedes dos y sé que quieren ir a hacer algo con ese hombre, pero déjame llevar primero que me aplaudí de cuerda. Ahora que no quiero que salga, ya te voy a buscar todo lo que hago. El tiefling agarra una como una un vertedor de aceite y como que se lo acerca a Vine, no sabe qué tipo, sí. Para que deje de rechinar. Quizás una escafandra vendría mejor. O alguna especie de casco insonorizado. ¿Qué es lo que hicimos con Ayúdame? Lo metimos dentro de un barril y se cayó un rato. Capaz que podemos hacer lo mismo con Mike un rato. Dejaros hacer preguntas y te dejamos tranquilo. Kyle, mira Cal. Sí. ¿Te acordás cuando estuvimos en Suret? El embajador y todo el problema ese. Sí. Y el plan que tenían con, bueno, y Kyle lo señaló ustedes dos. Sí. Si se están reuniendo, debe ser por eso. Estoy segura que algo tiene que ver con eso. Sí, sobre todo porque está el portal acá. Sí, como dijo Viarriano. Y probablemente estén reunidos en el molino, quizás. No sé, me despierto sospechas en molino. Bien. Bueno, entonces, ¿qué? Hay que... ¿No conviene que lo tengamos nosotros, el compás propilílico? No, ¿qué? Déjalo que lo tenga él. Si se le rompe, se le va a romper a él. No. Me refiero a dejarlo en el barco. Es que son 4 días de viaje, Cal. ¿4 días de viaje?
Estamos en la ciudad de las luces. Viajamos cuatro días desde Emir Moon para llegar acá. Sí. ¿Quieres volver? Quiero proteger el compás. Alguien se está hablando con vos. Habla con tu compás. Volver en este momento, en esta situación, no creo que sea una buena idea. Claro, yo opino lo mismo, Cal. Son no creo ocho que... días más que vamos a perder. Cuatro, en realidad. Cuatro. Pero si queremos volver. Sí, hay que volver. Sí, claro. Sí. Otra semana más. No, no creo que volver sea la mejor opción ahora. Dependiendo de lo que quieran hacer ustedes. Edur fue a buscarme unos libros y yo quiero esperar esos libros a ver si los consiguió. Espero que los haya conseguido. Podría tranquilamente ponerlo dentro del bolso. Señor, ventanero, hay bóvedas de seguridad en alguna parte de la ciudad. Perdón, pero no te entiendo nada. Tampoco. Bóvedas de seguridad para poder proteger. ¿Para qué pagamos? ¿250 monedas? ¿Quieres pagar una bóveda? A ver, señor, si le dejamos el compás prosperílico de mi amigo, ¿podríamos buscarlo luego? Sí, no hay problema. Acá está Baggins, se lo puedes dejar a él y lo vamos a buscar. ¿Te parece una buena opción? A él lo va a saber cuidar mejor que nadie, mira todas las cosas que tiene. Vendo bóvedas si quieren también. ¿Portátiles? Lo dejo. Lo toma con el cuidado correcto y lo guarda en el lugar en el que estaba, que era un cajoncito donde hay un agujero preciso para ese compás. Le pone arriba un papel rojo. Cierra el cajón. ¿Ya estás mejor, Vines? Bien. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Cae del nombre acá, como bueno. Sí, 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 claramente lo sabemos, lo estamos viendo. No. Sí, lo sabemos, Vines. Sí, no te preocupes. Bueno, muchas gracias, señor, por guardarnos el compás. Sí. Vamos a volver en unos días o mañana, o vamos a volver. Bueno. Creo que deberíamos salir, ¿no? A no ser que le dé otro ataque a Valens. Sí. Muchas gracias. Vamos. Salen. Están en la. Yeah. La ciudad. ¿Cuál va a ser su nuevo objetivo? Creo que deberíamos ir a buscar el mensaje. A ver si ya llegó. Pasó bastante desde que nos fuimos. Pero no sé, Edur iba a volver y no sé a dónde iba a volver Edur. ¿Dónde fue que nos separamos? Acá. Va, en la tienda al lado, la de los instrumentos. Bueno. Yo podría quedarme acá. Y de última, el punto de encuentro sería... Ustedes vuelven para acá y yo me quedo por si viene Edu. Dale. No tengo problema. Vines, ¿me acompañas? Vamos a buscar a ver si... Creo que no queda, mira. No, estaba por acá. Era la tienda de... La Entonces van a ir al correo ustedes. Uh-huh. Y Cal se va a quedar ahí sentado. Raro. Bueno, cruzan un par de cuadras y llegan una vez más a la tienda de correo. Adentro está la misma mujer. No hay ningún gatito ahora. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Sí. ¿Llegó la respuesta? Déjame revisar. Va atrás del mostrador. Agarra un montón de papelitos que tienen como un tubo en el que hay muchos rollitos de papel. Saca un par. Sí, acá está. Genial. La agarro y la abro para leerla. ¿La abrís?
A ver qué dice. ¿Ustedes qué le habían dicho exactamente al grupo? Que estábamos vivos y que íbamos a volver en unos días y que nos esperen, ¿no, chicos? Eso habíamos dicho. Bien. La respuesta está escrita en una letra muy, muy fea. Probablemente de la mano de alguien que hace mucho que no practica escribir. Sonrisas. Mira. Manuel, ¿quién sabe? Y la nota dice: bueno, no hay problema. Nosotros vamos a ir a dar una vuelta y volvemos. Eso es todo. Bueno, creo que respondió sonrisas porque no tiene mucho sentido lo que dijo. Pero está bien. Dijo que nos esperaba Baggins, que estaban bien y que estaba, al parecer están paseando por Emir Moon o algo por el estilo. Señorita, disculpe, ¿había dicho usted que vendía unos pergaminos? Oh, sí. ¿Cuál es el precio de esos pergaminos? Y depende del pergamino, pero me quedé sin algunos. A ver, déjame ver. Mi problema. Perdón, voy a buscar mis notas ahora mismo. No hay problema. Bien, a ver, estoy viendo, me quedan algunos pergaminos. Uh-huh. ¿Es usted maga por casualidad? Uh-huh. Ah. Bien. Los siguientes pergaminos. Tengo. De encantar persona. Sí. Terremoto. Este. Uh-huh. Muy poderoso. ¿Ves? Ese pergamino está como ya hecho en papel viejo y tiene algunas manchas. Dudosas. Calentar metal, tal vez le interese. Luz. Purificar agua y comida. Rayo de hielo. ¿Y cuál es el precio? Depende de cuál quieras. Supongo que el precio va a depender de la complejidad, así que podemos ir desde el menos complejo al más complejo. Y luz está a 5 monedas. 5 monedas. ¿Y terremoto? Terremoto está a 1000. Me lo imaginaba. Y solo por la... Tengo que decir que está en descuento porque la condición del pergamino es bastante pobre. Sí, se nota. Ah, pero está bien. Momentos de necesidad pueden dispensar de eso. Está bien, tendré que pensarlo mejor. Pero creo que habías mencionado que también tenías pociones, ¿cierto? Sí, tengo algunas. Estaba buscando pociones de curación. Bueno, no hay problema. Ahora mismo me quedan 4. Oh, 50 monedas cada una. 50 monedas cada una. Yes. ¿Y cuál es la potencia de estas pociones de curación? Alguien diría que son bastante... Ah, ahí entendí, perdón. Son las promedio, no. Conseguir pociones más complejas a esta altura suena bastante difícil porque probablemente las tenga todas la gente que participa en los juegos o que organiza los juegos. O claro, tiene sentido, sí. Y contame, Kaiden se acerca un poco y se apoya en el... ¿Estarías dispuesto a hacer alguna especie de trueque? No realmente, pero hay que ver qué ofrecen. Lo cierto es que los trueques generalmente se los ofrecen a la gente que tiene tiendas en calle. Nicole la mira como...
mañana. Bueno, pero ¿qué ofreces? Tengo dos pergaminos. A ver. Son pergaminos no comunes. Porque... Y Caín saca uno. Está el pergamino. Y lo muestra el otro. Y está la traducción del pergamino. En dos idiomas distintos. ¿Y de qué hechizo es? El hechizo... Uno es... Tengo dos. Y Kai le muestra dos pergaminos. Que cada uno tiene tres hojitas. Uno es de disco flotante de Tensor. Y el otro es de Ola Tronadora. Los dos están traducidos en élfico. Y... Ay, ¿en qué lo tengo traducido? En élfico y en... ¿Niomo? ¿Niomico? No sé cómo se dice. Niomes. Niomes. No, no. bueno, ¿y qué quiere a cambio de esto? De las cosas que yo ya le ofrecí. Me gustaría tener dos de las pociones. ¿Por los cuatro pergaminos? Uh-huh. Suena bien. Genial. Se extiende la caja de pociones. Bien. Los líquidos, los frasquitos chocan entre ellos. Y el líquido rojo adentro se mueve. Se agarra los pergaminos y los guarda en un cajón. Señorita, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, ¿estás bien vos? Ay, no, sí. Está muy conmovido. Tuve una emoción muy fuerte recién. Quería saber si usted también es de los negociantes que son... voy a decir... ¿Controlados por un tal Ralos? ¿Ralos era? ¿Ralos? Se pone seria de repente. No. Pero lo escuchó nombrar. Mira hacia la ventana. Está abierta. Y hacia la puerta también que está abierta. No sabría decirte. Ah, porque tuvimos una mala experiencia en uno de los locales. Apareció una persona y rompiendo con el vendedor y fue como todo bastante incómodo. Y la mencionó y el vendedor estaba incómodo y... Ah, bueno. Yo ahora tengo que cerrar, así que, por favor. Bueno, gracias. Fue un placer. Gracias. Detrás de ustedes cierra la puerta con llave. Y escuchan otras ventanas que se cierran todo. ¿Te puedo preguntar por qué le preguntaste eso? Porque quería saber, porque los conozco ustedes dos y sé que van a querer ir a... pelearse con ese tal Ralos y liberar la ciudad de su influencia y recuperar todo el dinero ¿Qué tiene que ver la vendedora de esta tienda? Porque quiero saber si está haciéndolo con todas las tiendas o solamente con las tiendas de los artífices. ¿Te das cuenta de lo que sucedió igual? La pusiste muy incómoda y nos echó de la tienda, básicamente. No. A veces alguien hay que ser, recordemos la palabra, juntos, sutil. No, tendría que haber guiñado el ojo. Sí, con eso iba a ser suficiente, sí. ¿Querés que vayamos a buscar a Cal? Uh-huh. Bien. Mírame alrededor, ¿hay otros negocios que estén así cerrando sus puertas repentinamente? ¿Haz una tirada de percepción? Es 19 en total. Bien. No ves otros negocios cerrarlo. Pero lo que sí notas es de este muchacho que entró a la casa del... al local del artífice. Sale de otro negocio. Y sí, saluda hacia adentro con una sonrisa de... pícara serie. Kaiden. Ahí está. Ahí está, mira. ¿Y qué querés que haga? ¿Le tira un rayo?
no sé lo que quería hacer de vos, ¿no? Yo no quería hacer nada. Viva. Llegó el puente. ¿Crees que lo vaya y lo degüelle ahora? ¿Así hacemos otro enemigo más? ¿Te parece? Eso es lo que siempre quieren hacer ustedes. Ah, entonces no creo. Entonces no lo hago. No, los conozco. Sé que no puedo, por más que yo les pida que no lo hagan, lo van a hacer igual. Ya estoy resignado. ¿Y para qué me mostrás que está ahí? Capaz que querés hacer algo vos. ¿Qué harías? Ir al barco e instalar el compás prosperílico. Eso haría yo. Ir al barco. Primero hay que buscar a Dur. O sea que tampoco ayudaría a sacar a buscar a estos que quiere buscar, que están en el molino. Toda mi vida quise ver uno. Me imagino. Sí. Puedo entender el sentimiento. Si yo llegara a encontrar uno de esos libros que necesito, creo que podría compartir la emoción. Pero vas a tener que decidir si querés irte al barco ahora mismo o si querés ayudar a Cal. No, mientras el compás esté a salvo, no tengo apuro. Parece un sujeto. Uh-huh. Simple. Sí, más interesado en sus productos que en querer engañar a alguien, así que. Confío en otro artífice. Pero me hace un fifling. No sigas siempre ese consejo. Por más de que eso no te dice. Tal vez comen grumpepes. Me refiero a los artífices, no a los tiflins. No todos los tiflins son malos, Vines. Te encontraste ya varios que no lo son, como el chico, el viejito. No me acuerdo otros. No eran malos. No digo que sean malos. Solo digo que pueden llegar a comer con un bebé y eso me incomoda. Creo que al viejo le habían preguntado y se había reído y había dicho qué. Al chico no le preguntamos, pero no sé si estaría bien que le preguntemos. En fin, pasamos a buscar a Cal. Para buscar a Cal. Sí. ¿Qué va a hacer Carl mientras estaba sentado ahí? Carl estaba tocando un tambor. Hacete una tirada de interpretación. ¿Para qué salió? 7 más... Ay, ¿dónde está mi cosito? Perform sería. Sí, sí, no sabré la pantallita. 9. Bien. Claramente será de tus primeras veces usando un instrumento musical. Y vos lo estás disfrutando, eso seguro. Pero probablemente seas la única persona que lo haga. ¡Oh! ¡Qué buen sonido! Lo vas descubriendo. Le pegas en el borde, suena un poco más diferente que el centro. A medida que vas alejando del centro, te mueves por el radio entero del tambor y van cambiando las cosas. Un rato después, llega Kaiden y Baggins. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Respondieron? Miro alrededor. ¿Hay gente mirándolo con molestia? No. Hay un montón de gente yendo y viniendo, pero están todos ocupados en su vida. Él es un ruidito más de la ciudad. Bien. Dijeron que iban a dar una vuelta, pero que sí. Nos van a esperar. No sé hasta dónde van a ir a dar una vuelta, pero... Yo tampoco lo sé, porque encima Vidarlene había dicho que no podía ir a Emir Moon y Manrel está en silla de ruedas, así que no sé cómo van a hacer. Pero no, creo que respondió sonrisas. Supongo que van a dar una vuelta con el barco. Ir a navegar a alguna parte y después volver. Fueron a dar una vuelta. Sí, extender las velas y hacer que se los lleve el viento. Porque navegar sin nosotros, ¿a dónde van a llegar? La cuestión es si pueden volver. Espero que puedan volver. Sí, pero no pueden caminar.
Bueno, a girar las ruedas. ¿Alguna noticia de Edu? ¿Vale? Nada. Oh, siempre tenemos que estar buscando a este chico. Ahora, ¿cómo? ¿A dónde fue a buscar? Él dijo que iba a buscar a Sumen para pedir un libro, pero es medio... Así que supongo que hay que volver a la escuela. ¡Yay! Sí. Bueno, vamos. Vamos a ver si... No. Además, hasta la noche tenemos tiempo. Sí. De hecho, estaba pensando en eso. Entonces, ¿su plan es...? Ir a la escuela a ver si lo encontramos de nuevo a Dur. Bueno. Después de cruzar la ciudad, una vez más, caminan por las complicadas calles que hay, pero eventualmente llegan otra vez más al puente. Cruzan, y del otro lado se siente diferente el aire, como que esta parte no está tan metida en todo lo que está pasando. Es como si fuera una ciudad independiente del resto. Bien. Están en las entradas del campus de toda esta inmensa universidad mágica. ¿Podemos entrar todos? Sí, entrar podemos entrar. Lo que no podemos hacer es... Es decir, podemos entrar al predio, pero no podemos entrar a los edificios. Son exclusivos. Pero no creo que Adur lo haya dejado entrar tampoco, así que debería estar por acá afuera en algún lado esperando, supongo. Bueno, podemos preguntar si lo vieron, quizás. ¿No? A un humano chiquito. ¿Qué tiene puesto Adur? Nada, pues. Sí. Hay que cambiarle la ropa a ese chico. Bueno. Sí, podemos preguntar por el humano que no esté estudiando magia, ni tenga la túnica de la escuela. ¿Lo vieron en algún lado? ¿Quieren que vayamos juntos? ¿Quieren que nos separemos? Quizás sea mejor idea ir juntos. ¿No? Ok. Podemos separarnos si quieren. Yo no tengo problema, pero... No sé cómo tomarán que dos grooms estén... Buen punto. Vayamos juntos y demos una vuelta a ver qué encontramos. Y a ver si encontramos a Duro, al chico, este, Sumen. Sí. Y Kaiden se manda como bien. Por ahí. ¿Quieren encontrar a Duro? Sí. En una tirada de. ¿Percepción o investigación? La que quieran, con ventaja. Percepción. Yo tiro el otro dado. Sí, porque yo... Yo veo que tenés un 2 en un D6, Bachi. Sí, yo no tiré. Ah, ok. Sí, yo tiré y me dio un 5. Ah, bien, entonces el 11 de luz. ¿Me dijiste...? Percepción o investigación. ¿Puedo elegir investigación? Sí. Genial, 19 total. Se ponen a buscar rastros de Dur. Que sea algo. Incluso escuchar comentarios de la gente. Preguntan también acá y allá, diferentes stands con actividades para los miembros de la escuela. Y todos eventualmente lo llevan hacia donde está Edur. Está sentado en una fuente de agua en una parte del campus bien alejada. Como de costado en la universidad, rodeado de árboles los rosas. Está sentado y está mirando solito hacia un grupo de caballeros armados con armaduras gruesas y pesadas que son diferentes a los guardias. Además de su espada, tienen una varita en el cinturón y una capa roja brillante. Y cada vez que caminan, se cambia de color como con pulsos. Y está ahí mirando. Mm.
Avanzo hasta Dur, me le acerco. Bueno, lo miro desde arriba. Es Dur. Hey. Y miro a los caballeros. ¿Tuviste todo el tiempo acá? Más o menos, no me dejaron entrar mucho. Bienvenida a mi mundo. ¿Y el Tiflin que viniste a buscar? Sí, puedo entrar. Está todavía ahí adentro. Está buscando libros. Ah, hay que esperarlo. ¿Va a traer de verdad libros? Yo creo que sí. ¿Qué le dijiste exactamente? Que traiga libros con magia. Debería haberte dado títulos. Bueno. Cállense, sienta. Y mira a los Bruns. ¿Cómo? ¿Esperamos? ¿Qué pasó? Parece que va a traer libros. Me gustaría echarle una ojeada a esos libros. ¿Quién va a traer? El amigo de Edu. Ah, estamos esperándolo a él, entonces. Parece que sí. ¿Hace mucho se fue Edu? Sí, bastante. Bueno, podemos esperar un rato más y si no vuelve tenemos que irnos. Bueno. ¿Vamos a ver el barco? Sí. Todavía no, pero ya casi. Eventualmente. ¿Quieren volver hoy a la noche donde fuimos? Para ver qué descubren. Sí, sería una buena idea. Pero por otro lado es muy arriesgado. Es arriesgado, sí. Pero bueno, supuestamente ahí están... Murel, Ojo de Guerra y no sé cómo se llamaban los demás. Me pregunto si habrá muchos guardias a la noche. No estará vigilado el lugar. Es solamente un molino, no creo que haya muchos guardias. ¿Por qué habría guardias en un molino? Creo que solo padecieron porque nos vieron sospechosos a nosotros y los de... Porque seguramente le dijeron la gente de ahí que éramos extraños, que no teníamos que estar dando vueltas. Pero si vamos un poco más cuidado, quizás con un poco más de cuidado, quizás no levantemos sospechas. Podemos probar, sí. Se van a quedar esperando. ¿Y qué hacen estos dos? ¿Eh? ¿Qué hacen estos dos? ¿Qué están practicando? No sé, pero estuve preguntando y al parecer son como los... Lo que podía hacer acá es ser de ellos. ¿Ser de ellos? Sí, son como la élite de los guerreros con magia. ¿Y defienden al rey o algo por el estilo? No sé. Guerreros con magia. Claro. Eso es más bueno lo que sos vos, ¿no, Kai? Sí, ¿no? Guerrero con magia. Sí. Técnicamente sí. Tiene magia. Bueno, y usa muy bien las cosas. Al parecer tienen un cuartel aquí abajo y le señala ese un edificio gris que hay. Acá. ¿Y descubriste dónde trabaja Edur? No realmente, como que patrullan por acá nomás. ¿Solo en la escuela o también en el palacio? No, no sé, no fui al palacio todavía. Pero... ¿Vamos a poner el palacio? Podríamos ir. Me llama la atención lo que nos dijo el artífice de la tienda. ¿Qué? Ah, porque supuestamente... Y que supuestamente está pasando algo, además de los juegos de Sir Amur y están viendo todos los nobles, y que vino hasta la realeza de Sir Amur. Ustedes quieren ir a pelear, ¿no? No, ¿cómo vamos a hacer para pelear en el palacio rodeado de guardias y gente que seguramente es más poderosa que nosotros? Edur, no tiene sentido. Vines mira con descreimiento. Está bien. Además, todavía no vimos el portal, así que quizás el portal esté ahí. Bueno. No sé qué realmente hacen por ahora, están dando vueltas ahí, hacen tipo pechito, algo así. Y nada más.
Y te quedaste acá solo mirando eso. No sabía qué hacer, como que todos los demás me miraban feo en la clase. Acá por lo menos no me mira nadie. Lo miró, León. ¿Qué tiene puesto? Estaba vestido con harapos. Tiene una remera celeste re vieja. Un pantalón que debajo de la rodilla está todo roto. Y lo que alguna vez fueron sandalias. ¿Qué tipo de magia hicieron? O sea, ¿qué habilidades tienen? Es que no entiendo. Tienen como polvitos de colores y pelean con sus espadas, no sé. ¿Almas de colores? Sí. Como que se... Pero, ¿qué hacen esos polvitos? Es que no se enfrentaron a nadie, están como mostrando cosas. ¿Ves? Mira. Y mira uno, y el tipo está como moviendo su espada, dejando una estela en el aire, mientras otros tiefling mucho más chiquitos que miran y dicen. Yo creo que vos le ganás, Carl. No sé. Se ve bastante aburrido, al menos. Voy a usar detectar magia para ver por lo menos de qué escuela es. Ninguno de esos tiene una cicatriz. Míralo acá. No tiene ojo. ¿Puedo usar detectar magia para ver? Sí, sí. Tal vez nunca perdieron una pelea. Yo nunca. Caen abiertamente se ríe. Solamente los dejé ganar. Sí, es otra forma de decirlo. Bueno, contanos cómo lanzás tu magia. Lo va a hacer bastante disimulado, Caen, porque está literal rodeado de maguitos. Va a apoyar una de las manos en la fuente y de la mano se va... Ella lo va a ver. No sabe, no está segura si lo va a ver alguno de los otros magos. Pero como una pequeña onda casi imperceptible se va a extender hacia donde están ellos. Bien. ¿Sabes de qué escuela son? Ciertamente. Hay solo dos escuelas que emanan estas zonas. Abjuración y evocación. Y son los hechizos que están haciendo o los trucos que están haciendo. Nada más. No parece nada muy complicado, de hecho. De hecho, el profesor de la escuela de la magia del tiempo hizo algo mucho más complicado con la piedrita. Estos están haciendo luces de colores, literalmente. Caen se ríe. Edur, tenías razón. No están haciendo realmente nada impresionante. Solo están fanfarroneando. Si son guerreros que tiran magia, solo hay dos cosas que pueden hacer y es proteger o atacar en la máxima potencia de un hechizo y es algo aburrido. Pero bueno, básicamente se encargan de eso. ¿Vos tenés algún hechizo de ese estilo, Cal? ¿O que sea para atacar completamente o proteger? Para atacar... Creo que sí, tengo. Bueno, no veo muchas diferencias. Quizás ellos no tienen un dios atrás. Capaz que usan otras cosas. Capaz que lo aprendieron. No sé. Pero sí, no es muy diferente. De hecho, si Dios mejora los poderes. No tengo nada de experiencia con magia dada sobre los dioses. Okay. Quizás debería decir un templo o hablar con el clérigo este fanático para. Pero corrió. Pero seguro que va a volver. Pero no tiene sentido que se haya ido. Capaz que fue alguno de esos trucos. Pero los guardias solamente nos querían echar, nada más. Nos querían atrapar. Es muy probable que ese Grung no haya querido ser visto por nadie aparte de vos, Cal. Tal vez lo están buscando. Oh, buen punto. ¿Sí? Quizás está siendo buscado.
quizás también, como dijeron ustedes, no es muy común que anden grunts dando vueltas con total libertad por acá, no lo sé. Pero había visto muchos grunts. Sí, no sé si iban acompañados o si iban solos, pero sí. De hecho, ahora que lo pensás un poquito, hace un par de días que solo lo ves. Solo estás vos y Pines. Serán que están metiendo todos en el molino ese y de alguna manera algo está pasando. Yo solo espero que el molino no esté relacionado con lo que sé que está pasando en el palacio y con todos estos nobles que están acá. ¿Raro? ¿Y además? No sé si él tiene algo que ver con toda la trama política que descubrimos en Suret. No sé. Pero... es con nuestra suerte. Sí, no tenemos mucha suerte en eso. En fin, Edward, ¿dónde está tu amigo? Un rato más tarde viene el Tiefling, lo ven. Su enorme silueta, alta y ancha, con un montón de espacio, viene cargando un montón de libros viejos. ¡Ey! Están todos. Y suelta, pone los libros ahí. Acá están. Estos son todos los que encontré. ¿Te dejan sacarlos así? Sí, no tengo problema. Ay, dioses. ¿Quieres meterlo en el bolso ahora? No, Cal, estoy segura de que estos libros están protegidos para que no puedan ser sacados de este lugar. O no, Sumen, y Kaiden lo mira como muy inquisitivamente. Sí, seguro, pero yo me lo puedo llevar. ¿Vos te lo podés llevar a tu casa? ¿Pero solo vos? Sí. Bueno, a ver qué trajiste. Va a chusmear qué trajo. Entonces empiezas a revisar. Hay una gran cantidad de tomos de diferentes escuelas, con diferentes estilos. Hay mucha magia de apuración. No solo hay hechizos, hay un montón de hechizos. Hay teorías sobre la magia, historia de la magia. Hay mucho material de primer año, si se quiere. Problemática de la magia, cosas por el estilo. Aburridísimo. Claro. Pero... Lo dice la del compás prosperílico. ¿Viste algún hechizo por ahí? Si te pones a buscar con más detenimiento, seguramente vas a encontrar algo. Aparto los de la teoría de la magia. Y busco geo rápidamente en el índice. No hay un índice. En ningún libro. De hecho, están todos escritos a mano, así que... Estúpidos magos vagos. ¿Qué estás buscando ahí, Kaiden? Teoría. No quiero hechizos. Aprender hechizos. Ya entiendo el concepto básico de aprender las fórmulas arcanas. Necesito explicación sobre lo arcano. Y... ¿Cómo qué? ¿Qué tipo de explicación? Y Kaiden... ¿Sería algo de ese estilo? Sí. ¿De qué? ¿Cómo puede ser que manipulemos la magia? ¿Cómo puede ser que alguien aprenda magia? Las resonancias, exacto. La resonancia de la magia y cómo se genera una causa por efecto de dos componentes o de, en nuestro caso, los focos arcanos. No, mira, Sumen. ¿Alguno de esos libros habla de eso? No lo leí todo. ¿En qué año estás, Sumen? Estoy en... Depende. Es como... A ver. Soy halcón en abjuración. Pero en evocación tal vez soy... Castor, creo que es. ¿Castor? Pensé que eras un tiefling. Sí, pero hay como categorías. No, no hay años. Ok. Se consideran avanzadas las personas que son generalmente un animal superior
en muchas categorías. Ajá. ¿Y hay alguna materia que sea de teoría de la magia? ¿Teoría del arcano? Sí, un montón. ¿Y qué animal sos en esa materia? Es como... Es el peor, que peor me va. Creo que la primera de todas es un gato. Y sos gato. ¿Hay alguno de esos libros? Nunca me dieron la insignia de gato. Ok, entiendo. Pero puedo buscar libros de estos, me los dejan sacar. Si te anoto un par de títulos, ¿intentarías buscarlos? Sí, sí. Genial. Después vienen a cenar a casa, ¿no? Sí. ¿Sabes hacer comida para Grunts? Porque tenemos el estómago medio raro para... Sí, 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 no hay problema. ¿Sí? Sí, también. No sabes cocinar, ¿qué? No debe ser muy difícil cocinar gusano. Cada vez que tenía que hacer guardias me tenía que cocinar. Siempre tuve que cocinar. Eso no significa que sepas hacer. Sí sabemos que no va a cocinar duro. Oh. Bueno, ¿y a dónde te encontramos? ¿Me pueden esperar acá? Bueno. No está bien. ¿A qué hora más o menos? Pero ahora voy a traer los libros, después vamos a comer. Ah, bueno. Y caen los, mira, los tres. Como, sí. ¿Ah? No veo por qué no. ¿Y hay alguna algún libro de esto? De tipo los guerreros mágicos estos. Sí, pero eso, a esos no me dejan sacarlos porque están en su cuartel. Ah, ¿y de magia? ¿Y de magia relacionada con la religión? No, eso es... Nunca permitieron que se quede. Ok. Bueno, te paso estos tomos y me decís si los encontrás. Uh-huh. Y te esperamos acá. ¿Sí? Agarra los libros que trajo y se va. Y darle cuenta. Como que le daba cosas sacar los libros, pero. Te dije que somos amigos y que está todo bien. Y dijo, bueno, amigos, tendríamos que estar tiempo juntos. Bueno, dale, entonces vamos a comer algo. Yo pensé que íbamos a comer algo en la plaza. No, quiero ir a comer algo a su casa. Ok. Espero no estarnos metiendo en un lío con esto de haber aceptado ir a la casa de alguien que no conocemos, que son tiflins. ¿Puede ser? Es comida gratis. Son libros gratis. Yo no le voy a decir que no, nada de eso. No, seguro tiene plata. Vamos a robarle algo. No. No se le roba a los amigos, Saur. Bueno, aprendes a las expresiones del chiste. Creo que es la tercera vez que haces ese chiste. Sí, está bien. Sí, ya te pareces a Manrel. Está bien, está bien. O a sonrisas. Sí. No, sonrisa creo que es inalcanzable en ese sentido. Bien. Ahora... El grupo se va a quedar acá esperando a Tiflin, ¿no? Y después van a seguirlo en su invitación culinaria. Estamos tipo cuchicheando y criticando a los guerreros mágicos. Sí. He estado en una situación parecida en la vida real, es súper incómodo. Que se tiran con lisoforma. Bien. Vamos a aprovechar, entonces vamos a hacer la pausa acá y después seguimos. Para cualquier persona que nos está mirando, muchísimas gracias por seguirnos. Ya volvemos, son unos minutitos nomás.
Bien, buenas, volvimos. Antes de irnos a la pausa, nuestro querido grupo de aventureros había decidido esperar a su amigo Tiflin, que había ido en busca de más libros que podía sacar de la biblioteca, casi sin problema, parece. Después de eso se iban a juntar a comer. Kaiden le había anotado una listita de libros específica para que traiga, y el plan después era ir a cenar a su casa porque son amigos. Ay. Un rato más tarde, mientras siguen mirando a los caballeros estos a hacer sus piruetas, si se quiere, su demostración, llega el Tiflin, que viene con una de nuevo cargando una pila de libros, como unos 7 libros. Oh. Acá está. Y se los da a Kaiden. Genial. Kaiden los agarra y mira los lomos para asegurarse de que son esos que ella le pidió. Parecen, sí. Por lo menos tienen palabras similares a lo que vos le pediste. Ay, genial. Y Kaiden lo abre y empieza a ignorar el resto del universo. ¿Vamos a comer? Una buena idea. Bien. Yo agarro a Kaiden de la ropa y la voy arrastrando a medida que caminamos. Kaiden se deja llevar. Fedora agarra los otros libros que quedaron ahí y los va cargando. Y el Tiflin los empieza a guiar por las calles de la ciudad. Hasta que llegan eventualmente a notar algo importante. De las cuadras, generalmente, hay como casitas chiquititas, pero hay algunas que sobresalen más. Que son estas casas que tienen un árbol rosa grande que sobresale el resto. Estas casas son mucho, mucho más elegantes. Son mucho más grandes. Tienen un montón de cosas de cosas adicionales a las otras. Las otras son simplemente casas. Estas tienen una escalerita que baja hacia la puerta. Tienen 2 o 3 pisos. Tienen patios. Tienen ventanales y cosas por el estilo. La casa de el Tiflin es una de estas. Es una de estas súper decoradas. Súper grandes. El... camina hacia la puerta todo grandote como es y torpe. Le lanza un hechizo al picaporte que se abre. Oh. Y entra. Vengan, vengan. Adentro se siente aroma a perfume. Pero un perfume delicioso. Es dulce, no es muy ácido. Y parece que está constantemente en el lugar. Lo recibe también una calidez de hogar cómoda, que los hace relajarse un poquito. Él se saca su túnica y la tira en un rincón, o al niño, digamos. Abajo tiene ropas simples. Y le dice, vengan, vengan. Y lo lleva hasta un pequeño living. Ok. Oh. Les ofrece asiento. Dice, vengo, vengo, voy a buscar para comer. Gracias. Cal estaba chequeando por insectos. No hay ningún insecto. No solo no hay insectos, no hay polvillo. No se ve nada fuera del lugar tampoco. Esto está como muy limpio. Sí, te acuerdo. Es normal eso, Cal. Pero los tipos sean limpios. No, que las casas sean limpias en general. A veces no son limpias. Mi casa no fue siempre limpia, pero es normal. He dormido un poco ahí en los cajones. Pasar por el lado. Nada, ni siquiera puedo dormir. ¿Ador? No. Sienta ahí cómodo en silla. Ah, se me acordó, te tenemos que comprar ropa. Me pasa el dedo una repisa. Caín se pone a seguir leyendo los libros. Le pasas el dedo y no solo no levanta nada, sino que el liquidito que tu piel dejó se evapora solo y se limpia. Oh, yo quiero ese hechizo. En la vida real. Sí. Vengo acá. Que Durte mira. Tengo una idea. A ver. Escupe en el piso.
No, es duro. Y se limpia. Unos minutos después, unos instantes después, se escuchan ruidos de cosas. Y viene tu amigo Tiefling con una bandeja de plata enorme, súper elaborada. Tiene todos los bordes como si fueran plumas dobladas sobre ellas, que parecen ser de oro. Y tiene algunas gemas también incrustadas todo alrededor. Y adentro de la bandeja esta de plata, galletitas y dulces. Y golosinas, cosas así para comer. Parecen todas masitas finas de merienda. También tiene una tetera grande y 5 vasos. Pone ahí en el medio. Agarra una galleta grande y come. Cain se saca un guante para marcar el libro y con la mano esa vacía también. Y se lo queda mirando, asumen, como con curiosidad. Shuman le pregunta mientras mastica: ¿cómo dijiste que era tu apellido? En eso se escucha a alguien que abre la puerta de golpe. ¡Bum! Y un como un gruñido de furia. Le avisé que tenía invitados. ¿Tendrías que haberlo avisado? Para. ¿Eso es malo? Escucha que se saca una campera y la deja en un costado y los pasos pesados se acercan hacia ustedes. Fuck. ¿Se nos hace invisible qué? En ese momento. ¡No puedo todos! La silueta de una tiefling alta, con corte súper imponente. Las ropas más finas de la nobleza jamás pensadas. Sus cuernos muy bien organizados, muy bien peinaditos, todos para atrás, junto con su pelo. Una mirada que quema a la vista. Los miran a ustedes. Tardaron tal vez un segundo en reconocerse. ¿Pero saben quién es? No, no, me está jodiendo. No, no, no. Es la condesa. No, no, qué pequeño que es el mundo. Qué hecho una sonrisa enorme y agarra otra galletita y mastica la galletita y la saluda. Mamá, son mis amigos, vienen a comer. De que ella claramente venía cargando algo que la hizo enojar un montón. Hay algo que venía, que le traía la furia en su pesar, en su caminar, en su día. Y verlos a ustedes no ayudó en nada. Me imagino. Acompañame un segundito. Vení para acá. Y se lo llevó a la habitación. Antes de caminar hacia allá, les dio una última mirada enojada y se lo retiró. Se da vuelta rápido hacia los Grooks. Y como que se atraganta con la galletita. ¿Vieron quién es? Estamos a salvo acá. Deberíamos huir. ¿Cómo puede ser que sea Frilly? Si Frilly es embajadora de Dainsmore, va, embajadora condesa. O sea que no tiene tiempo para tener hijos. No entiendo. No tengo idea. Pero. Eso también quiere decir que hay algo más grande todavía pasando, porque ella también está acá. Ay, nosotros estamos justo en esta casa. ¿No? Tal vez simplemente la despidieron. No, no creo, si ella no hizo nada. Probablemente es allá. Tenga casas por todos lados, es una condesa. Parecía bastante enojada con su puesto, así que no debe tener muchas casas. Aunque esto está bien. Recuerdo que estaba enojada porque la dejaban afuera de todo. Exacto. Acá hay una gran reunión, tal vez no la invitaron y está enojada de nuevo. Exacto, exacto, Bites. Ay, no puedo creer que haya algo más interesante que estos libros. No sé, esto es todo muy divertido. Y al mismo tiempo peligroso. No me quiero ir porque tengo que dejar estos libros acá. ¿Qué hacemos? ¿Podrías me
meter los libros adentro del bolso y nos vamos. Estoy segura de que tienen algún tipo de hechizo rastreador. Todavía no pude investigarlo porque estaba leyéndolos. Podemos meter las galletitas ahí. Pero sí, las galletitas seguro que se pueden llevar. Agárrate galletitas, Edur. Agárrate galletitas. Hace una torrecita y las tiene en la mano. Todos somos Edur. Sí, hashtag. ¿Qué hacemos? Podríamos actuar normalmente y esperar a ver que... ¡Claramente nos reconoció! Y si salimos corriendo, vamos a levantar sospechas. Sí. La verdad es que le salvamos la vida a su hijo. Sí, eso es cierto. No hicimos nada malo. ¿Por qué estamos preocupados? Somos inocentes. De lo que sea que nos estén acusando, somos inocentes. O sea, nosotros sabemos eso, pero ella no lo sabe. Ay, esto es muy extraño. Escuchan los pasos que vuelven. Y se para frente a ustedes. Da unas vueltas así. Voy a decir una sola cosa. Y necesito que me respondan con la verdad. Está acomodado. Se pone la mano haciendo. ¿Ustedes trabajan para Ralos? Y los miran con total detenimiento. Caen, lanza una carcajada. No se puede contener. Está re nerviosa. ¡No! No. ¿Por qué? Muchas coincidencias, ¿no? Sí, lo sé. Sienta. Lo sé yo. Había uno que claramente era el de ella, donde está sentada dura ahora. Y no se va a mover ni el pedo, porque no se dio ni por al oído que estaba ocupando un espacio importante. Viene duro. Bien. Sienta ahí en las piernas. Apoya sus manos sobre las rodillas. ¿Cómo? Ven acá. ¿Nos guía tu hija? Sí. Dijo que lo rescataron. Sí. Y por eso les tengo que agradecer. ¿Yo? De nada. Siento que hay un pero. Y ninguno trabaja para Ralos. Porque... ¿Por qué seguís preguntando por Ralos? De hecho, Ralos se quería llevar a los niños estos. De hecho, a nosotros nos gustaría saber más sobre Ralos. Sí. ¿Qué es? No, Lessie si quiere, compró su título, ¿no? Con mucho, mucho dinero. Ser tiene un negocio que genera una gran cantidad de dinero y fue aceptado. Lessa. Por esto. Tiene una suerte de entendimiento que lo deja codearse con gente importante. Punto de empezar a hacer movidas políticas. Servidores del reino, ¿no? Soy yo una de ellos. Y necesito. Necesito hacer algo. Claro. Tiene muchos enemigos raros, no soy la única, no se lo piensen. Pero. Es personal, porque bueno, atacó a mi hijo. Ella se vive solo acá, está estudiando. No. Está haciendo movimientos importantes, ¿no? Mientras sucede todo lo otro. Y está desplazando gente importante. Pero tiene una persona muy poderosa. Trabaja para él y nadie sabe por qué. Y necesitamos liberarnos de esta persona para poder realmente tomar alguna acción contra Ralos. Porque... lo odian, realmente. Entre un grupo.
Y tengo que decirle que estoy sorprendida que ustedes. Cuando les dije cómo llegaron hasta acá. No pensé que iban a quedarse en el continente. Pensé que iban a seguir de viaje lejos o tal vez morir en el mar siendo piratas. Ah, qué decepción. Ajá. Qué poca fe. Nosotros. No sé si fe sería la palabra, Carl. Pero. ¿No tienen dioses los Tiflings? Pero para tener fe hay que pensar en la otra persona y dudo que la condesa Tainsborough haya pensado de alguna manera en nosotros. Sí, seguro que nos quiso en su momento. No, Carl, no funciona así. ¿No, condesa? No. Tengo que admitir que no quiso algo de ustedes. Quiso algo de nosotros. ¿Tiempo ha pasado? Y ahora tal vez quiero algo de nuevo. ¿Están dispuestos a asesinar a alguien? Una palabra muy grande, asesinar. ¿Por qué lo haríamos? Es la pregunta. ¿Qué ganaríamos nosotros? Queremos eliminar a este perro guardián para poder seguir nuestra vida política que estamos llevando a cabo, ¿no? Hay eventos muy importantes en el mundo. Ralos está ocupando nuestro lugar. ¿Quién es este perro guardián que menciona? Yo no sé dónde se esconde. No sé. Déjame adivinar. En el molino. No, en el molino está abandonado. Por lo menos los del norte. Los del sur están ocupados, pero. Okay. No. Él se esconde al parecer en el bosque de una guarida por ahí. Otra vez. Y es muy, muy leal. Palo. Esa. Ah, mismo. ¿Estoy dispuesta a pagarles? Sospecho que todavía trabajan por dinero. ¿Y por qué otra cosa la trabajaríamos? Sí, hay gente que trabaja por objetos, hay gente por conocimiento, poder incluso. Y la codeo a Kaiden. ¿Kaiden por libros, por ejemplo? ¿Libros? Siempre depende de qué es lo que quieran. Cuánto. Pero se puede hacer algo. Componentes de ingeniería. Igual puedo hacer un par de preguntas antes de aceptar esta escandalosa oferta. Claro que porque sí. Porque la pregunta es, ¿por qué enviarías tres curiosos personajes que te cruzaste una vez en Innsmouth? ¿Ustedes tienen un montón de recursos o no los tienen como para deshacerse de esta persona? Ustedes me sorprende. Ustedes tienen la ventaja de que a diferencia de todos los otros recursos de los que contamos, ustedes son invisibles. De todos los recursos que tenemos, son conocidos acá. Ustedes no son nadie. Perdón. Oiga. Perdón. No, no ofende. Pero lo cierto es que ahora ustedes son turistas, vinieron a ver los juegos de Sierra Moon. Y yo estoy aprovechando esta oportunidad para ofrecerles. Cuánta fortuna. Tráigame la cabeza de esta persona. De que vive en un lugar del bosque. La persona que está a cargo de esta pequeña guarida de bandidos. Y no sé. Si esto nos sucede, lo podemos pensar, ¿no? Sí, miren. Sí, además, ¿se sabe algo más, además sobre esta persona? Uy, sí. Ese sería el mayor problema. No es la primera vez que tenemos esta iniciativa de librarnos de esta persona, pero. Ajá. Con ustedes tenemos un par más. ¿Por qué? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren usar el portal? Se puede arreglar. ¿Quieren entrar al palacio? Lo podemos intentar. Seguro. Van a tener más opciones conmigo. Tráiganme la cabeza de esta persona y nombren su precio. Quizás podríamos charlar del precio de cada uno, ¿no? ¿Seguro? Sí. Tenemos tiempo también, así que no necesariamente lo tenemos que hacer ahora. Podemos terminar de merendar, claro. Claro, sí, pueden merendar, tomarse todo el té que
Pero obviamente, mientras más temprano posible sea la tarea, mejor. Bueno, y tipo, Cal se agarra una. No puedo comer. ¿Y lo hablamos acá o lo hablamos afuera? No, creo que deberíamos hablarlo entre nosotros y no acá. Como bueno, para sin tapujos decir lo que pensamos y sin ofender condesa, pero bueno, en su casa. No hay problema. Entiendo que lo hagan, es un trabajo delicado, pero sepan que hay tiempo muy limitado para llevar a cabo. ¿Sí? No puedo esperar un mes. Esto se tiene que resolucionar esta semana cuando. No vamos a tardar un mes en tomar la decisión, ¿eh? Sí, exactamente. Tampoco vamos a estar tanto tiempo en esta ciudad. Uh-huh. Bueno, entonces. Para todos. ¿Qué se sabe de del portal? ¿Por qué está? ¿Por qué usan el portal acá? ¿El portal o las colonias? Las colonias se consiguen principalmente café, pero otras son recursos. Es una manera de llevar tropas hacia el otro lado del mundo. Gran herramienta para. Ah, para, o sea, que hay varios portales conectados a este. No, ese es el único. Hubo otros intentos. Nada solucionó algo. Magia que no entiendo realmente. Pero este portal te lleva solamente a otro portal o te lleva a varios portales. Te lleva a unos. Al otro lado del mundo. Y ahí podés teletransportarte hacia acá. Ese otro lado del mundo es el continente. ¿Por qué lo dice de esa forma? Porque no sé si es una ciudad, nunca estuve ahí. ¿Es un pueblo? Me parece correcto decir ciudad. Calza hace sorprendido. ¡Oh! Podríamos usarlo para visitar nuestra familia, Baggins. ¡Nuestra familia, Baggins! ¿Entiendes, Baggins? ¡Paz prosperílico, Baggins! ¡Sí, familia! ¿Y qué costo tiene usar ese portal para ir a ver mi familia? Si ustedes me traen la cabeza a esta persona, los hago ir hacia allá, gratis. Yo me encargo. Oh, qué considerada. ¿Y dónde es que se esconde esta persona que es tan, tan misteriosa de la que nadie sabe el nombre? Tiene una guarida en el bosque. Nadie la encontró por ahora, pero está en el bosque. En alguna parte del bosque. Así es. Parte de su trabajo va a ser encontrar. Sin ningún rastro, ningún aroma o algo que lo identifique, nada. Es como si fuera un fantasma, pero todo lo que sé. Es como si fuera un fantasma. Eso no me gusta. Tampoco tanto. Se sabe qué es. Si es humano, sí. Tiflingron, no se sabe tampoco nada. No sabe, para nada. ¿Y si te digo el dragón que llora te suena de algo? Sí. Fábula, pues se le cuenta a los niños para que le tengan miedo al bosque. ¿Y qué dice la fábula? Que llora, era como... Contaba la historia de un tiefling que un día se encontraba a un dragón que lloraba porque estaba triste. Era como que pasado algo malo. Y el niño decide ayudarlo. El dragón le dice que su maldad o la persona que le hizo mal o algo por el estilo estaba. Pues que el niño fue y nunca volvió. Porque la que sí volvió era el dragón que llora y estaba ahí siempre tratando de atraer víctimas para llevarlas hacia el bosque y que no vuelvan. Era algo así. En mucho tiempo el bosque era como un lugar malo, inexplorado, peligroso, lleno de animales y lo que sea. Ahora está lejos de ser eso.
pero el cuento se quedó. Sí, seguro, lejos de tener criaturas letales y cosas extrañas, sí. Sí, monstruos de flores de carne podrida y... Y dos soles. Nada de eso. No. ¿De qué están diciendo? ¿Quieren consultarlo con la almohada, tal vez? Sí, vamos a charlarlo y si tomamos una decisión positiva, sabemos dónde encontrarlo. Sí. Y gracias por rescatar a mí. De nada. Un lindo gesto. No, bueno. Fue de recal. Bien, podríamos... Creo que ya estuvo muy rica la comida, pero deberíamos... Sí, lástima que no, bueno, no merendamos con Suren, pero bueno. En fin. Yo me voy a llevar estos para leerlos y mañana los traigo. No. Y caen. ¿Cómo que no? Los libros los retiró a mí y la biblioteca. Los libros desaparecen. Ya me estoy inclinando hacia la respuesta negativa. En fin. Bueno, quizás nos vemos mañana. Gracias. ¿Qué van a hacer? Una vez afuera. Bien. Creo que podemos tomar como mucha ventaja de esto, ¿no? No sé si mucha ventaja, porque no sabemos quién es este enemigo misterioso, no sabemos qué tan fuerte es, si somos capaces de derrotarlo, si es tal vez alguien que conocemos. Porque claramente el mundo es demasiado chico para que viva otra gente. Sí, buen punto. Y hablamos mientras vamos caminando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A dónde se dirigen? Sí, ¿no? A la taberna. Hacia la taberna, ¿no? Dale. Sí, además, yo entiendo que ella haya dicho, ay, ustedes son anónimos acá y nadie los conoce, pero tienen recursos. Que puede entrar gente de Suret, puede entrar gente de Innsmouth, de Mirmoon, puede entrar gente de donde quieran. Son la condenada realeza de Ciramor. No quieren arriesgar. Creo que al mismo tiempo sería menos sospechoso para ellos que unos completos extraños que seríamos nosotros. No sé, entiendo por qué les sirve a ella, pero al mismo tiempo nosotros somos dos grunts y una humana con un sombrero negro, somos bastante reconocibles. Sí, y es sospechoso porque quizás, como dijiste antes, Vines, esta persona está totalmente fuera de nuestros alcances. Es para pensarlo. ¿Cómo es? ¿Estará realmente fuera de nuestros alcances? No lo sé. Quizás, Edur, antes de ir a la taberna, le compramos ropa a Edur. Algo más decente. Si no, todo el mundo lo mira. ¿Vieron alguna tienda que tenga ropa? ¿Viste algo que te gustara, Dur? Como para cambiar esos trapos que tenés puestos. Las armaduras esas. Otra que. Hey. Armaduras no se puede, van a salir más que las herramientas que quería Vines. Están bastante caras las armaduras. ¿Y una armadura de cuero? Una armadura de cuero puede salir un poco más barata, sí. Sí, supongo. Bueno, ¿viste alguna tienda así? No. Oh. Cal, quizá vos. Yo no vi tienda alguna, de hecho.
Vamos a revisar rápido. Pero vamos a... Sí, vamos, seguro hay, exacto. ¿A qué hora era todo esto? Vamos. Son como las 5 de la tarde ya. Sí. Estábamos re bien, pensé que era re tarde. Listo. Claro, yo pensé lo mismo. Van a dar vueltas entonces. Sí, para buscar. Sí. Bueno. Eventualmente encuentran la tienda. Si pasean un rato, se relajan un poco, piensan en todo lo que está pasando. Y consiguen ropa para dos. Te van a comprar, yo imagino, una muda o dos de ropa. Y la armadura esa que quiere y unas botas, me imagino. Sí. Así se cambian las sandalias de eso. En total gastan unas 15 monedas. Más caro fue la armadura, obviamente. Cool. Pero después, no tiene, no, la ropa que usa no es muy grande, digamos. Y no hace falta que sea de super calidad tampoco, así que. Así que así se hacen las 7 de la tarde. Mi grupo está en la taberna, imagino. O sea. ¿No? Sí, ¿no? ¿Qué dicen? Uh-huh. Sí. Van a ir a su habitación, van a ir a... ¿Qué hora es más o menos? Son las 7 de la tarde. Hay un poco de música en la taberna, se escucha el ajetreo. Suele haber en este lugar. Ahí. Esta noche va a haber fiesta grande acá. Entonces, ¿vamos a ir al molino? Podemos ir al molino y vemos cómo nos va en el molino. Y de ahí quizás definimos qué hacemos con esto. No me convence mucho, como para que lo tengan en claro, no me convence arriesgar mi pellejo. Sí, todo para lo de wow, conocimiento y libros, suena interesante, pero al mismo tiempo estoy arreglando mi pellejo por gente que no me interesa. Y también suena tal vez demasiado buena para ser cierta. No sé qué tanto podemos confiar en esa condesa. No mucho. Ella es la que nos dio la bolsa con las monedas falsas. Cierto. La que hizo toda esa trama para encerrar a el amigo que artífice que vende café de Baggins para robarle su caja de herramientas para que fuera sí o sí a verla. Deberíamos volver y robarle todo. Dije. Es tentador, pero no nos va a llevar a ningún lado. No. Como para poner un equilibrio en la balanza. Con todas monedas truchas. O le damos una cabeza. Una cabeza que no sea real. Creo que se va a dar cuenta si la cabeza es falsa. No, porque no sabe quién es la otra persona. Exacto. Nosotros no pasamos por una tipo. ¿Ah? Cuando estábamos en. ¿Qué? Sí. Sí. Pero nunca la revisamos. ¿Vos decís que ahí se esconden? No sé. Bueno, entonces por lo tanto podríamos investigar un poco el molino. Sí, el molino suena bien como para empezar. Aparte, ustedes se sacarían dudas de qué está pasando de ese lado. Y nada, y vemos cómo estamos. Me hubiese gustado tocar con los músicos esta noche, pero bueno. Todavía puedes hacerlo. No es muy tarde. Pero no sé, quizás me canse y tome mucho. Calma, te vas a cansar vos. Bueno, no. Pero se puede llegar a tomar mucho. Sí. Eso puede ser. Y por lo que veo, ellos toman mucho y se divierten cuando toman. Sí, suele pasar eso, sí. Quizás necesito tomar para o no, no sé. No hace falta. No, ¿nunca estuvieron en un lugar así? Sí. Ya han visto este tipo de lugares en eso. Otros puertos. Y todos toman cerveza y cosas especiadas. Pero no lo toman en pos de, sino que lo toman por. No.
me refiero a que la situación se da y ellos lo toman. Ah, puede haber que algunas personas que lo tomen para divertirse o como sea, pero no es que necesariamente todos lo hacen por eso. Tomemos algo. Vos no vas a tomar nada. ¿Por qué? Porque no te la vas a bancar, Edu. Y después vamos a tener reflejos por si tenemos que hacer. Exacto, necesitamos que estés alerta. O soltar por algún lado. Bueno, está bien. Vamos a lo voy a dejar para otro día, otra noche, no sé. Sale todo bien después de esto y se toma Edu un vaso de una cerveza y vos calte a tomar lo que quieras. Bien, ¿cuál es su plan? Oh, decisiones. ¿Quieren que vayamos directo al molino? Nos había llevado tiempo llegar hasta allá. Sí. Bueno. Esperar a que baje un poco más el sol. Podríamos ir yendo y para cuando lleguemos ya baja el sol. También es buena idea. Entonces vayamos. Un rato más tarde. Comieron algo, imagino. Discutieron en la taberna, pasearon. Obvio que comimos algo. Siendo la noche. Empiezan a recorrer la ciudad una vez más, alejándose todavía mucho más de la escuela, y salen. Se dirigen hacia los molinos. ¿Cómo van a hacer? Tipo, la otra vez recuerden que los habían visto los lugareños. ¿Van a pasar derecho? Estás muteada, Bachi. Ahí va. Kaiden sugeriría que no vayan por el camino principal, sí, sino que vayan por atrás de los cultivos. Tal también pensaría lo mismo. ¿Quieren? Y yo me quiero fijar. ¿Una tirada de sigilo? No, no quiero. Para... Gracias por preguntar. Ah, mire. Ah, se murió Diños. ¿Para qué? Para que recargo yo también. Ok. Ah, y ahí tiro yo. Habíamos dicho... Sí, mierda. Ahí está. ¿Todos tenemos que tirar sigilo? Ajá. Sí. Yo tiré por Edu. Bueno, podría haber sido muy horrible eso. Estamos bien. 17 total. 17 también, Kaiden. ¿Y Cal? 13. Con mucho cuidado, caminando cerca de la muralla, se van acercando a los molinos. Hasta antes sin estar al pie del molino. Ustedes saben. Ahí hay algo. No parece estar custodiado, pero la puerta está cerrada. Hay una abertura bien bien en lo alto. Una ventana muy muy pequeña, pero está con rejas. Alrededor, todo muy silencioso. No escucha casi ningún animalito. Y el sonido del pasto apenas. ¿Qué van a hacer? Creo que hay una ventana ahí arriba. ¿Quieren asomarse? Creo que sería una buena idea. Me voy a fijar. Y Cal va a ir subiendo. Cuando te acercas, de atrás del molino, escucha hinchar de caballos. Y
sale un carro grande. No los vieron ustedes. Quedaron ahí medio escondidos. Pero el carro se aleja del molino. Creo que se... Y se baja, calma. Trepas. Trepas por las paredes. Llegas hasta la ventanita esta. Tiene rejas. Adentro se ve todo muy oscuro. Y no te alcanzas a asomar. ¿Y no, me puedo asomar? No, es muy pequeña. Sí. Okay. Más pequeña que un grum. Pero tipo... Cale como... Sí, sí. Claro. Bien. Y no veo nada. Es muy oscuro. Mira que yo tengo Dark Vision. ¿Dark Vision? Oh. ¿Por qué tenés Dark Vision? Pues porque yo elegí los... ¡Ah! ¡Shannon! ¡Oh, oh! La habilidad esa que es robarle al Master. Ah, yeah. Es una habilidad exclusiva. Mirá vos. Tiene un más 5 en robar. Claro, debe ser una de las... ¿cómo se llaman? Las Eldritch, no me acuerdo. Las Invocations. Las Invocations. Está. Claro. Hermosas Invocations. Bien. Subís, te asomás un poco lo que podés y se empiezan a distinguir formas, ¿no? Distinguís las partes interiores de un molino que están ya abandonadas hace mucho tiempo, tal vez llenas de polvo, tal vez rotas. Pero lo que sí hay es una escalera de piedra que baja adentro del molino. Es lo único que sobresale de todo. Ok. Bueno. Cal va a bajar rápidamente. Bien. Hay una escalera que da hacia abajo. Como una especie de sótano o algo por el estilo. ¿Llegaste a ver qué había en la carreta esa que se fue? No. Pero también me quedé pensando en que quizás se hayan llevado a todos. ¿Todos quiénes? Ojo de guerra. Quizás los que estaban adentro. Claro. Pero yo diría que podríamos llegar a entrar. No creo que haya nadie más. O al menos... Kaiden, ¿puedes detectar si hay algún conjuro en el molino? ¿De protección? ¿Algo por el estilo? Puedo, sí, sí. Me acerco a la puerta. Y voy a... Sí, a ver, ya lo esto sí. Ay, debería tener abierto de donde vivía. Ok, lo saco. Y voy a castear. Ya gasté la habilidad que tengo para castear una vez Detect Magic sin gastar spell slots, así que esta vez lo voy a castear normal. Dame que lanzas. Detectar magia. ¿Y cómo lo hace? Kaden va a apoyar apenas rozar la madera o lo que sea la superficie de la entrada para intentar sentir si hay una presencia arcana ahí. Acercas a la puerta, apenas apoyas la mano y los símbolos arcanos se dibujan alrededor tuyo. Un pulso buscan. No se devuelve nada. No hay, al parecer, algún hechizo protegiendo este. Lo que sí escuchás es un clic. ¿Qué haces? ¿Un clic? Debajo tuyo. Debajo mío. Ok. A Kaiden le recorre una gota de sudor. Y está preparando internamente cambio crónico. Haz una tirada de salvación de destreza. Ah, pensé que tenía tiempo de hablar. Tenía, pero lo ocupaste de todo eso. Ah, mira. Muy bien, gracias. Toma. Esto es. Un 20. 20. Bien. Abajo tuyo, el bloque inmediatamente que está sobre enfrente de la puerta te cayó. Vos alcanzaste a quedarte quieto. Un pozo abismal
se ve hacia abajo. La piedra se escucha. Y un rato después, segundos largos después. Ok. Bueno, no hay trampas mágicas, pero hay trampas mecánicas, así que quizás Bain tenga que ir primero. Sí. Cuidado con dónde empiezas por las dudas hasta que revisa. Me parece muy bien. Estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué alguien pondría trampas en un molino? Porque quieren ocultar algo. Si alguien solamente quiere hacer harina. Claramente no. Bains va a moverse con mucho cuidado, revisando toda y cada una de las superficies que existan. Dale. En todas las dimensiones posibles, incluso el tiempo. ¿Hacia dónde? Hacia el interior del molino. Primero vas hacia la puerta. Uh-huh. Esquivas el pozo. Pozo gigante, sí. Y llegas a la puerta. Hacé tu tirada de percepción para detectar trampas. Tengo los dados. Tú sacas un 2. Le voy a sumar el Flash of Genius más mi percepción es 4, así que en total es 10. Ok. Espera que... 10. Yes. Bien. Parece estar todo libre para trabajar. Bien. Pero la puerta está cerrada. ¿Puedo abrir la puerta usando todas mis herramientas de...? Tira de abrir puerta, que sería herramientas de ladrón. Ok. Que es más inteligencia, pero sin el bono duplicado. Más destreza. Más destreza. Destreza, tengo más 3, o sea que es 22. Te encontrás con una cerradura muy, muy complicada. Tuviste que usar como 3 palitos poniendo pines a la vez. Incluso reseteándolo porque se complicaba. Y finalmente la pubi se abrió. Y escuchas un clic. Que no es de la cerradura. ¿Qué haces? Analizo de dónde viene ese clic para ver si lo puedo contrarrestar. Viene de frente tuyo. ¿Lo puedo contrarrestar? ¿Qué? Tengo el mecanismo adelante mío. No está el mecanismo adelante. Adelante de eso se escuchó un clic. Haz una tirada de salvación de destreza. ¡Bien! 21. Bien. La pudiste abrir la puerta, pero un clic adelante. ¿O no? Por un instante consideraste, digamos, tomar tu acción de prevenir la trampa antes de que se active. Pero un zumbido fuerte se dirigía hacia vos y alcanzaste a correrte. Desde adentro de la puerta sale la mitad de un virote de balista. Sale hasta... Okay. Y vos como... Te pasó por acá, Ecos. Creo que hay más trampas acá adentro. ¿Por qué alguien le pondría trampas a un molino? Claramente este no es un molino. Exacto. Parece ser una prisión. Ay, sí, o guardan a alguien. A una bóveda de tesoro, porque todas estas trampas son para entrar, no para salir. Sí. Sí. Pero yo me voy a quedar acá haciendo guardia. Yo me voy a tomar todo el tiempo del universo para poder abrir esa puerta sin que salte ninguna otra trampa. Como es la puertita apenas, de tus herramientas de ladrón sacas uno de esos espejos que tienen, que tienen ángulo de odontología. Y te das cuenta que está todo oscuro.
Así que vas a hacer tu mejor esfuerzo. Que es simplemente esperar que no active ninguna trampa. Y la vas a poder mover a penitas. En algún punto se traba, pero la podés abrir bien. Se traba porque el arpón este que tenés atravesado choca contra la otra pared. Pero no parece haber más trampas en la... Adentro, oscuridad y olor a encierro. Pero recibe un ambiente lúgubre que apenas se distingue por la luz de la luna. La única persona que puede realmente ver ahí adentro es Cal. El tuerto. ¡Es cierto! ¡Lo sé! ¡Muy gracioso, posta! Edur, si vas a quedarte afuera, desenvainá esa espada y mantén tu culto, ¿sí? Uh-huh. Bien. Lo ven medio esconderse entre los pastos. En un punto lo pierden de vista. Ok, ¿puedes hacerlos? No. ¿No tenés antorchas vos? Sí puedo hacer fuego. Déjame que revés. Creo que sí. Inventario. Sí, tengo. Perfecto. Tengo 9 en mi mochilita. Saco una. Bien. Y con la antorcha en mano. Te va a prender Kaiden, ¿no? Sí, yo puedo prenderla. ¿Sí? Y si quieren la puedo adelantar. Con mano. Con mano. Exactamente. Desde la puerta ahí, rodeando el pozo, ¿no? Miran hacia adentro. Todos los mecanismos de madera de vino que alguna vez funcionaron están obsoletos. Están totalmente abandonados. Dejados a pudrirse y morir. Hay escaleras que suben y bajan. Engranajes grandes de madera que está todo hecho para hacer arena. Excepto algo que se distingue de los demás. Hay una escalera de piedra. Escalera de piedra del otro lado de la habitación. Que baja. Creo que hay que ir hacia abajo. ¿Ustedes? ¿Ven indicios de grunts o algo por el estilo? Mira el piso, ¿se ven huellas? ¿Haz una tirada de percepción? ¡Ay! Yo podría ayudar también. Dale, tira con ventaja. Tira un dado vos, Max. El 10. Bueno, 14 sería el máximo. ¡Cool! No parece haber huellas. Hay mugre, pedazos de trigo que alguna vez era útil, medio ahí seco, piedras desperdigadas por ahí, pedazos de madera. Creo que por acá no hubo ningún grun, al menos no últimamente. No caminaron por el piso al menos. Ok. ¿Quién quiere pasar primero? No, voy yo en caso de que haya más trampas. Te mantengo la antorcha por encima, si sí, ves. Sí, por favor. Gracias. ¿Vas a ir buscando trampas? Sí. Ay. Bueno, hace tu tirada. Ay, bien. 19 total. Bien, de percepción. Te sumas un poco en el sur. 20 en total. Okay. Pensé que era de destreza. Ah. Te crees un poco en el suelo y empiezas a ver. Claramente hay mecanismos
acá. Hay un cablecito que corre por entre un pequeño pasillo que se hace entre los adoquines que podés inutilizar para que no se active algo. Pero hay otras cosas que... Es una cuestión de ya de tipo es una corazonada, digamos. Estás seguro que hay más. Pero este es el único que detectaste hasta ahora. Lo cortás. Sí. Estaba tenso. Se pierde. El hilito. No se activó nada. Bien. Ese es el único que encuentro, al menos el único que de la vista. En los primeros pasos. Bueno, por ahora podemos avanzar, pero vayan con cuidado y déjenme ir adelante, puede haber más cosas. Ok. Okay. Bien, vamos. Avanzan un poquito más. El suelo ahora está como acolchonado, pero por trigo y de cosas. Por un momento, Pain se detiene. ¿Te cuenta? Está todo puesto para ir a otros activadores. Cachás un poquito, empezás a limpiar y encontrás un palito más que está atado a otro. Está como entre una grieta, el palito está atravesando la grieta sosteniéndolo y un hilo atado para que suelte el palito y algo pase. Todas estas trampas que estoy encontrando, ¿se me hacen profesionales, improvisadas, nuevas, viejas? Haz una tirada de inteligencia. Cool. 18. No están para nada improvisadas. De hecho, están puestas en lugares muy estratégicos del paso como para que sean así, ¿no? Son trampas hechas por alguien que sabe, pero además está seguro, alguien se está seguro que hay más de las que solo está encontrando. Está como pisando, pisando de a poquito en un lugar muy muy peligroso. Oh, shit. Mira, acá hay muchas trampas, estoy seguro, así que vayan con mucho, mucho, mucho cuidado. Y si escuchan un clic, salten. Pero si saltamos y caemos en otro lado, ¿no vamos a activar otra trampa? Flota. Ok. No tengo mejores alternativas. Bien. Avanzan otro poco más. Calma, imagino que va atrás del todo, ¿cómo es? Sí. Queda más o menos hasta la mitad del trayecto. Mucho cuidado. Casi, casi aguantando la respiración para no hacer ruido. Y tengo que preguntarles, digamos, ¿cómo se siente cada personaje en esta situación? Empezar por Cal. Cal se siente re confiado. ¿Sí? Ve todo. Esto de poder ver en la oscuridad, medio como que lo tiene re tranquilo. Como son trampas mecánicas, siente que sus reflejos no le van a traicionar. No toma alcohol, así que está lo mejor. Como que piensa como que no hay nadie, que en realidad vamos a encontrar quizás, no sé, celdas vacías y cosas así, y que nada, vamos a buscar pistas en realidad más nada. Bien. Aiden. Y Kaiden está concentrada en mantener mano de mago, porque tiene un tiempo límite, entonces está practicando mucho mantener el momento exacto en el que se está por apagar para volver a prenderlo. Y eso como que la mantiene en un modo zen de, ok, no entres en pánico, que no cunde el pánico. Pero no le gustó para nada la primera trampa, porque ella llega como, oh, bueno, ok, vamos a encontrar algo mágico, vamos a desactivarlo y vamos a seguir. Claramente se están metiendo en un lugar peligroso y ella lo sabe, y tampoco está segura de si quiere arriesgar el pellejo por eso. Así que está bien yendo entre medio de los dos, porque sabe que puede llegar a reaccionar. Sabe que tiene su as bajo la manga, que es cambio crónico en la peor de las situaciones, pero está muy atenta y preocupada.
Baggins. Baggins está preocupado y un poco asustado porque finalmente, después de tantos años, consiguió el compás prosperílico y no quiere morir antes de poder usarlo. Bien. Así que ese es su norte en la vida. Por eso vive, por Bien. Eso lucha. Está motivado, qué bueno. Bárbaro. Bien. Avanzan un poco más. En la puerta de abajo está 3 metros. Muy, muy cerca. Aiden, escuchas un clic abajo tuyo. Ellos lo escuchan todos. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Intento ir para adelante, donde sé que estaba Ains, que es más chiquitito que Cal, que ahí no hubo ningún clic. Bien. ¿Haz una tirada de salvación de destreza? No, perdón. Vos vas hacia adelante. Sí. Perfecto. Hagan todos una tirada de salvación de constitución. ¡Cujao! ¡Ay, sí! ¡No! Ok, voy a gastar mi inspiración para tirar esto de nuevo. ¿Yo tengo inspiración? Sí, vos tenés inspiración. Sí, los dos. Todos. Bien, Max. Bien. Eso es un 20. Ay, respiro. Bien. Cadien escuchó el clic y su reacción instintiva fue avanzar hacia Baggins, porque era el camino seguro. En el momento que Cadien soltó la baldosa que estaba pisando, un gas salió hacia arriba. Uf. Y alcanzaron todos a taparse y quedarse quietos. Se alejaron, se separaron, ya no están en línea. Esta, la reacción los separó y están en un lugar seguro, pero no están como venían antes. Este gas verde con pequeñas motas brillantes violetas se mantuvo un instante en el lugar a la altura de sus cabezas y después subió como si fuera un sólido. Y fue rebotando entre las paredes hasta que quedó trabado arriba. No está habilitada la inspiración. Perdón. Ah, eso explica tanto. Ahí voy. Sí, el DM. Oh, sorpresa. No está habilitada la inspiración. Posta, no está habilitado nada de... Perdón, había perdido la práctica de dirigir en mi casa. Channel point. Luciana recordará esto. Luciana recordará esto. Ahí voy. Genial. Ahí está. Ahora pueden darme inspiración a mí, aunque ya tengo. Nadie te va a dar inspiración. Ahí están las inspiraciones. Inspiración a vos es Instaban. Gracias por avisar. Bien. Están separados. Están como dispersos. Me imagino que están quietos. ¿Cómo van a continuar? A pesar de que tuve esa reacción, mantuve mano a mago, así que tengo la antorcha como en el medio de esta habitación. Y estoy totalmente quieta donde estoy parada. Ok. Con este... Perdón. Sí. Están llegando las inspiraciones. Ay, gracias chicos. Bien. Salvadores de papas. Sí, de piernas y cuerpos y miembros. Reparadores de papas. Entonces, ¿cómo continúan? Kaiden tiene los ojos clavados en Baggins. Baggins. ¿Puedes indicarnos el camino? Casi desde atrás, atento. Sigo revisando por trampas a ver qué. Dale. Hace otra vez tu tirada. Ay, esas tiradas, Lu, por favor, qué bien. ¿Era qué, mis? Sería un 22. ¿Para era percepción? Sí. 22 a total. Bien. Le indicas a Kaiden que baje un poco la antorcha, así te ilumina mejor el suelo. Y empiezas a ver pequeñas disparidades y tratar de estar atento a todo.
encontrás un camino seguro para que Kyle vuelva. Pero Kaiden va a tener que saltar. Está rodeada de trigo. Bueno, Kaiden, espero que te hayas puesto un calzado cómodo. ¿Por qué? Porque está. ¿Vas a tener que saltar? ¿A dónde? Ahí. No hace falta que salte. ¿Es para acercarme hacia ustedes? Sostener la antorcha. Vas a gastar tu hechizo. Bueno, gasta magia. ¿Qué hago, me hiciste para ponerme justo detrás de Vayne? Si ahí ya no hay más nada, dijo Vayne eso, ahora me pongo ahí. Apareces. Y le saco con mano de mago la antorcha. Están seguros una vez más. Están alineados. Y están ahí nomás de la escalera. Vayne los guía, sin problemas. Y llegan a los pies. Escalera de piedra. Que sobresale del resto, porque es una construcción muy reciente. Los escalones se sumergen hacia el abismo. Muy, muy en lo profundo. ¿Qué hace? ¿Puedes iluminar un poco con la antorcha para ver qué se ve más adelante? Sí. Y extiendo la antorcha. Extendé la antorcha hacia abajo y ven como 50 escalones hacia abajo. Se ve bastante largo. Oh, sí. Eventualmente llega hasta el suelo. El suelo también adoquinado. ¿Seguimos? ¿Y ya llegamos hasta acá? Sí. Estamos acá, deberíamos bajar. Bajan. Mucho cuidado. Vayne, obviamente. Deja nada librado al azar. Vayne los va guiando, va indicando dónde pisar y dónde no. Claramente encontrás otros activadores acá. De hecho, encontrás parte de las escaleras con agujeros rectangulares muy finitos en los costados. Que sospechás que probablemente, si de ser activados, algo sale de ahí. Y así llegan hasta la parte de abajo sin problemas. Adelante de ustedes, pasillo largo, largo. ¿Qué onda? Va sinuoso, que lo recorren. Bueno, también, de nuevo. Tema con mucho cuidado. El pasillo está totalmente hecho de adoquines y vigas para sostener cada tantos metros. Pero eventualmente llegan a un punto donde se ve un resplandor. Medio esa brillante. Bien, bien en la distancia. ¿Apago la antorcha o Baggins crees que la seguimos necesitando? Si la apagas, ustedes no van a ver. Ah, sí, que no va a ver simple. Bueno. La jala por las dudas. Ok. Esto claramente no es un maldito molino. No sé lo que es, pero claramente no es un molino. ¿Dónde nos estamos metiendo? ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que ayudar a personas? Me voy a tirar armadura de mago porque why not. Ahí está. ¿Y ahora? Y los miro expectante a los dos. Creo que deberíamos seguir. Sí, ya llegamos hasta aquí. Quiero ver qué más hay abajo, pero no, hasta ahora no vimos huellas de que haya habido otras personas por acá. No sabemos si... Eso es extraño, ¿no? Sí. Y Cal, tipo, toca el piso y le pasa la lengua. A ver si siente algún rastro de algún grupo o algo. Haz una tirada de percepción. ¡Opa!
¿Eso funcionó? 25. ¡Bien! Cuesta encontrarlo. Pero, sí, definitivamente. Esto es su veneno que los rodea. Hay un rastro ahí. De hecho, hay varios. Sabes que por acá hubo grooms. Aseguro. Por acá pasaron grooms. ¿Sí? ¿En serio? Hay rastros de veneno. Deja de lamerla. No puedo. En un punto escuchás uno que es extrema. Sentís uno que es sumamente ácido. Súper potente. Creo que es tu ojo de guerra por acá. ¿Cómo sabes? No quiero saber, no quiero saber. Está bien, listo. ¿Le chupas? No, yo tampoco quiero saber. Sí. Mientras. Bueno, no importa. Avanza. ¿Avanzan? Sí. ¿Encontraste alguna otra trampa, Bugs? Todavía no. Una última tirada. Voy a gastar mi inspiración. Bien. Inspiración. Menos mal. Bien. Desde Paco. ¿Encontrás algunas? Varios, de hecho, activadores, sobre todo cerca del final, cuando se van acercando todavía más a este resplandor. Obviamente, tu decisión es... Yo te digo que están los activadores. Vos me tenés que decir si te vas a quedar gastando tiempo desactivando las trampas. Eso te va a consumir. Sí, las voy a desactivar, porque no quiero... Ok, eso te va a tomar un rato, porque son muchas. Está bien. La cuestión es que este es el único camino. No quiero que a la vuelta tengamos que estar... Bien. Bueno, hace una tirada de herramientas de ladrón. Más el Flash of Genius. ¿Cuántos me quedan? Está más. Eso es un más 4. Separa 7. Y esto era con destreza. 10 en total. 10 en total. Bien. Ustedes lo ven a Ains. Estuvo. Primero revisando todo, tomando algunas anotaciones, asintiendo con la cabeza, muy serio sobre lo que está pasando. Y escuchan un... Necesito que me hagan todos una tirada de salvación de destreza. Ay, conciencia de eso. Ay, voy a usar un cambio crónico. Caen se da cuenta que la recontrapifia mal y hace... Esto no va a pasar hoy. Y vuelve para atrás. ¿De qué era constitución, Leon? Destreza. Destreza. Ahí va. 20. 15. ¿El? ¿Estás muteado, Cal? ¿Estás muteado, Cal? Creo que tiró un 14. Sí, más. Pero quiero saber el total. 17. Ahí va. 17. Bien. Estaba muteado. De la mitad de la pared, menos, salió una hoja circular cortando así hacia el ras. Caen durante... En el momento que la escuchaste, ¿tuviste algún recuerdo de alguna vez haber perdido la cabeza ahí? ¡Ay, qué terrible! Esas pesadillas. Bien, la pasaron todos. Bien. 17, 19, ¿cuánto sacó Vines? 15. 20 era Kaiden. 20, está bien. Se alcanzaron a agachar todos. Sin problema, nadie recibió daño. Hay más trampas que desactivaste. Esta no. Y hay otras que todavía quedan ahí activándose. ¿Vas a seguir invirtiendo tiempo acá? Voy a sacar una tiza / carbonilla de mi bolsita. Y lo que voy a hacer es marcar con un círculo todas las trampas que estoy viendo. Bien. ¿Ahora? Sigo. Acá no pise ni ahora ni cuando nos vayamos. ¿Por qué? Okay. Vayan, se empieza a marcar. Marca muchos puntos.
alrededor. Y ustedes con eso ven un camino seguro a seguir, fácil de caminar, ahora que están tranquilos, obviamente. Y cruzan hacia el resplandor turquesa. Adelante ustedes, una mezcla de olores los envuelve. Mucho ácido, mucha... óxido también. Se escuchan ruidos medio eléctricos, tipo... zzzz, y burbujeos. Se escuchan quejidos. Y... aparecen en las puertas de este lugar. Un laboratorio de villano. No, shitness. What the fuck is this shit? Oh, shit. Cool. Ven... hay unos pececitos ahí. ¿Qué onda? Unos aliens. Hay un tanque enorme con un esqueleto que parece estar quieto. Unos aliens. Sí, parece estar quieto. ¡Ja! Sí. Claro que sí. Claro. Quieto. De todas maneras, lo que sí pasa es que no parece haber nadie. Solo perdón, me faltaron algunos. Ok, esos detalles no están buenos. No se escucha a nadie, no se ve nadie. Parece que está vacío el lugar. Tal vez se fueron. No. No creo que tengamos que quedarnos acá. Se ve un rastro de sangre ahí en el medio. Que se están moviendo solos. Ay, no. Y vos, Fabin, ¿sentiste que estaba acá, ojo de guerra? No, ya no. Ese fue tal. El anillo, no, con el anillo. Ayer. Sí. Es decir, en realidad hoy temprano. Fue hoy temprano. ¿Fue? ¿Eh? Sí. ¿Y si... ¿Y si revisamos un poco a ver si encontramos algo? Y nos vamos. No nos quedemos mucho tiempo. No. Bien. Bien. Voy a dar control de sus tokens. Dos a investigar. Bien. ¿Dónde está el cosito acá? Select move. ¿Qué son esas vigas de madera? Bien. ¿Ahí van las vigas? ¿Qué son esas vigas? Muévanlos hacia donde quieren investigar. Ok. Muevo hacia donde quieren investigar. Cademba todo por el costado. Y va a ir ahí. Yo sé que lo van a hacer con mucho cuidado. Igual. Ivains quiere investigar esos aparatos extraños. Obviamente. Perfecto. Vamos a tirar un D6. 1, 2 es Baggin. ¿Quién recibe la bola 3, de 4, fuego? 4, Pachi, Kaiden y 5. 1, vamos a empezar con Baggin. Ok. Te asomas a estos aparatos, esos artilugios. Son claramente muy sofisticados. Están funcionando, de hecho, tiran en las puntas, en las esferas. Hay electricidad recorriendo y hay unos tanques ahí que se mueven y como que están bombeando algo. Están conectados a ese tanque verde que ves ahí que burbujea. Tal vez tenga algo que ver con eso, pero probablemente quieras revisar más de cerca. Sí. Hace tu teoría de... O sea, vas a... tipo, tinkerear ahí. Sí. Bien, hace tu teoría de... herramienta de artífice. Sabe todo. La cara de león. Bien. Sacas todas tus herramientas, las pones ahí en el piso. Mientras miras, las organizas. Empiezas a probar diferentes partes, a golpear algunas, desarmar algunas tuercas y asegurarte de qué se trata. Este
Todo este armatoste que está acá está hecho para extraer cosas del tanque. Y las posiciona o las va depositando. Hay muchos filtros por lo que pasa. A diferencia de otros laboratorios de alquimia que vos viste, que son todos de cristal, porque hay que ver, digamos, los líquidos, estos son puramente de metal. Y todo este sistema de filtrado termina en esta parte de acá, que parecen ser frascos con líquido, pociones y cosas. Ahora sí, mientras Baggins investiga en detalle, vamos a seguir. 2 es Bache, 3 y 4 es. Okay. Bache, te acercas hacia lo que parecerían ser esas estantes de madera. Pero de cerca empezás a sentir un olor ácido y feo. Cuando te asomás, no son bibliotecas. Si bien tienen esa forma, adentro hay cadáveres de grunts colgados de las manitos de abajo. Están muy consumidos, muy muy consumidos. Parece que están muertos de inanición, pero sí lo que notás es que tienen como algunas cosas pegadas en el cuerpo que parecen de metal. ¿Quieres investigar un poco más? No, voy a avanzar. ¿A dónde? O sea, veo que todas estas vigas tienen estos grunts consumidos. Sí. Ok, avance hacia ver qué hay en este escritorio. Usás cada uno de los estantes. Como es, son 6. Y entre esos estantes, por lo menos, que además ocupan desde el piso hasta el techo, por lo menos hay 4 grunts por viga de madera. Y se siente feo caminar. Es como que se están observando estos cadáveres. Llegas al final para ver este escritorio de esquina, que tiene huesitos grunts y pedazos de cuerpos grunts, también con pedazos de metal y algunas anotaciones. Están en un librito. Ok. Quiero chusmear esas anotaciones. Ojeas un poco. Están desordenadas, pero la primera hoja dice: el experimento 1 fue un éxito, pero no podemos usarlo hasta que no haya sucedido lo más importante de todo: el golpe. Cal, te acercaste a inspeccionar esta pileta gigante verde que burbujea. Adentro hay un esqueleto que parece moverse. No sabes si es por su propia voluntad o por otra cosa. El líquido no parece muy espeso, pero sí se huele ácido. ¿Investigar un poco más? Sí. ¿Forma qué tiene? Parece ser como un... El esqueleto, me decís, ¿no? Me parece ser el esqueleto de algún tipo de mamífero grande. Toco el... ¿Puedo tocar el líquido? ¿Líquido? Sí. ¿Tocas el líquido? Cuando estás por tocarlo se siente calentito. Uh-huh. Haz una tirada de percepción. Veinte. Total. ¿Estás por meter el dedo? ¿Lo ves al esqueleto este listo para atacarte? Uh-huh. Se giró. La boca abierta. Se ven un montón de colmillos de arriba y de abajo. Se saca la mano. ¡Ja! ¡Esto está vivo! Creo que tenemos que irnos. Golpeas. Y se asoma un cráneo. Solo un cráneo de lo que alguna vez fue un animal enorme. Y te mira, viéndose ahí adentro en el estanque. Bien. Yeah. O sea que están experimentando con...
animales y grunts? ¿Con grunts? ¿Todos estos, estas vigas están repletas de cadáveres de grunts consumidos? Ya, las traen la esencia o el veneno y le están embotellando. ¿Puedo agarrar alguno de los frasquitos, cositas sí, de ahí? Sí, sí. Agarro todos los que pueda. Agarrás cuatro, ponele. Agarro cuatro. Hay de varios colores. Vos agarrás uno de cada color, ponele. Sí. Y acá en estas notas dice algo de que hubo un experimento que fue exitoso, pero que no lo pueden usar antes del golpe o algo por el estilo. ¿Qué golpe? Creo que tenemos que irnos. Me puedo llevar estas cosas de notitas. Ajá. Cal se acerca a los cadáveres. ¿Puedo reconocer a alguno? Sí. Reconoces a uno. Es el que mejor conservado está. O el que menos tiempo tiene acá. El clérigo. ¿Qué? ¡Ey! ¡Es el clérigo! ¿Está vivo todavía? Creo que está bastante muerto. Si querés, puedes tirar medicina, digamos, o para. Sí, iba a hacer eso. Nueve. Párate, como tengo inspiración. ¿Sí? Okay. Sí. Bueno, 11. Bien. Lo agarrás un poco, le abrís el párpado, está medio perdido, pero sentís un poco de calor ahí. Está atado de las muñecas y no se puede mover, pero parece que está vivo. Creo que está vivo y le desato las muñecas. ¿En serio? Sí. Desabrochás la esposa que tiene la muñeca y cae. Ok. Pensé que le iba a agarrar. Bueno, lo agarrás sin problema. Cae sobre vos. Y escuchás una. Un casi murmullo en la voz. Está haciendo fuerza para sacar. No hables. Creo que está vivo. ¿Qué? Sí. Bueno, para. No hables. Corran. Sí. Corramos. Sí, vamos. Y de repente. Ay, no. Del techo. No, Dios. Retumbando en todo el laboratorio. Ese lo vimos, lo reparé. Una bestia inmensa, con tentáculos. Tiene mucho parecido a lo que alguna vez fue un grung, o varios. Tiene muchos ojos. Y se mueve pesado, les grita. ¡Rar! Y empieza a extender los tentáculos hacia ustedes. ¿Qué van a hacer? Vamos correr. A tratar de huir. Bien. Corramos hacia la derecha. Deme un segundito. No me gustan tus segunditos, León. Falta una cosita. ¡Que falta más sangre! Hay algo que. Me faltaban más de estas ranas. Bien. Mientras tanto, voy a preguntarles cómo se sienten las personas con estos descubrimientos. Ya sé que. En cuanto pisó esa habitación, Caín sintió un escalofrío en la nuca y quería salir. Y quería salir. Solo siguió ahí porque estaban los grunts. Pero ahora que está eso adelante y que está justo bloqueándole la salida, lo único en lo que está pensando es en irse. Ya. Perfecto. Mismo. Sí. Sí, todos comparten. Como enojado, indignado y con ganas de irse a la mierda, pero al mismo tiempo tiene ganas de matar a ese bicho enorme. Bueno. Al mismo tiempo no quiere matarlo porque sabe que son un montón de grunts. Como que le da cosita. Ya no son grunts. Y Baggins llegó a la conclusión de que la alquimia es maligna y solamente sirve para fines malignos. Toda la gente que practica alquimia es maligna. Bien. No hay grises. Es una buena idea. Una buena manera de verlo. Un segundito, perdón que me faltaba un detalle.
Bien. Esta bestia ruge y retumba por todos lados. Ustedes se disponen a escapar lo más rápido que puedan. Bueno, vamos a tirar iniciativa a ver quién toma la primera acción. Y denme un minutito, ya vengo. ¿Qué es esto? Ese bicho, creo que lo vimos en uno de nuestros videos de terrenos y monstruos. Se me hace que es una mezcla de un beholder con algo. No, era una rana, era un ranífero horrible. Creo que fue en el Terrenos y Monstruos del Pantano. Solo sé que es letal. Y no hace falta que Kaden sepa nada del bicho para saber que tiene que correr en la dirección contraria donde está. Ay, qué malo tirado. Grunholder. Esto es iniciativa. 8. Son 12. Estamos. Bien. Vamos con la iniciativa. 9, 12. 18. Conocimiento modificador de inteligencia. 8. Saqué yo. Esto es 17. Espera que borro. Chacal. ¿Cuánto sacó Ains? 8. Bien. Voy a tirar yo por el mío. Sacaste un 1. No significa que se retira. ¿Se ve ahí bien? Se ve re bien, no te preocupes. También. Sí. Espero que sea. Bien. Bueno. Cal. Cal va a correr hacia aquí. Pero ya sabe que va a tener que volver. Pero se queda ahí expectante. ¿Te vas a llevar a Clerio? Lo tengo encima, sí. Bien. Cal corre hacia la puerta. Kaiden. El grito de ¡vamos! ¡Vamos! Kaiden va a usar Misty Step. Hasta ahí y déjame que me fije cuánto es esto. Como era en español acá. Ok, que es una acción bonus. Y cuando llegue ahí va a correr todo lo que puede correr. Bien, pelo. 30. Hasta acá. Y si uso la acción de correr, ¿cuánto me muevo? ¿El doble es? Sí. Yo tengo ahora velocidad 30, así que son 60. Bueno. ¿Qué se ha puesto acá? ¿Me estás? No sé qué pasó, me caí. Bien. Kaiden. ¿Qué hacía Kaiden? Me moví ya. Tiré mi step y corrí. Bien. Aguanta que estoy viendo la pantalla negra en Twitch. Por si las dudas, mi step es una acción buena. Yo la veo ahora a la pantalla en Twitch. Pausa publicitaria. ¿Lo podés ver, Lu? Cuando termine esta publicidad de HBO. Ah, claro. No te puedo creer, pensé que era joda. No, literalmente me salió una publicidad. Oh. Ya les compré el coso. Pero en no Twitch. Me muestran publicidades. Ah, en Twitch. Ahí está. Bien. Sí, apreté F5 porque me quedó la pantalla negra y me. Cal,
Fue hacia la puerta, les dijo, vamos, vamos. Kaiden no dudó nada. Pero ahora es el turno de nuestro amigo. Que se gira hacia Baggins. Inmenso, absurdamente gigante. Vuelvo a ver, es tal vez la criatura más grande que tuviste enfrente si no hubieras estado frente a los titanes. Te recuerda un montón de cosas de una rana. Lo que sí le notas es en la panza tiene un 1. Ay, es el experimento. Bien. Necesito que me digas tu tirada de salvación. Perdón, tu armadura. Ah, 16. 16, perfecto. Bien. Extiende sus tentáculos. Te tira uno. Le pega al piso y te tira el otro. Y te conecta. Y si 8 de daño contundente. Necesito que hagas una tirada de salvación de destreza. El próximo personaje creo que va a ser un Loxodon, clérigo. Once. Voy a gastar otro Flash of Genius. Y quedó en 15. 15. Se enríe el tentáculo. En la pierna. Bien. Cal. Ay, fuck. Se va a llamar el monstruo está con el tentáculo estirado en el pie de Baggins, atrayéndolo hacia su boca enorme que está abierta. Lo trae cada vez más y más. Cal va a dejar a... Es la inspiración a Kaiden. Mira para acá. Ay, gracias, Joshua. Encárgate del clérigo. ¿Qué hago? Beat. Clérigo. Sí, para que se me fueron las. Bien. ¿Esto bien, qué es? Está a 15 feet mío. ¿Sí? Sí. Está justo a 15 feet mío. esto me va a tomar una acción. Así que. Le voy a tirar Lightning Lure para atraerlo hacia mí. Bien, esto es una tirada de salvación de. Esto va a ser una salvada de 13. De 3. No, ¿dónde está? ¿Qué es 13? Sí, de 13. Claramente lo va a dar. Gracias, Joshua. ¿Pero de qué? De Strength. ¿Strength? ¿Dificultad 13? Sí, ahí te digo, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí. Con el tentáculo todavía agarrado al pie de Vines. Vos le tirás tu hechizo, ¿no? ¿Cómo? Contanos cómo es el hechizo, mira. La lindure es básicamente una. ¿Cómo se llama? Una especie de soga eléctrica, por así decir, serpenteante, que lo envuelve desde la cimitarra y yo lo podría llegar a traer hacia mí, pero me parece que no. ¿Hace daño? Hace daño, sí, hace un D8. Igual si él está, o sea, si yo lo logro atraer, uh-huh. A más o menos, sí, si yo lo logro atraer, le hago un daño de 8. Ok, primero la tirada, dificultad 13, de fuerza. Dale, la electricidad la envuelve y este edificio enorme no se mueve. Claramente tiene mucha fuerza.
¿Te queda alguna acción? Al menos que el día. Al menos que el día llamó la atención. Le voy a dar un D8. El Carlos lo mira a Baggins y le grita: ¡Por favor, Baggins, resistí! Mientras le tira Lightning Lure. Y esto va a ser un D8 más mi carisma de vida temporal para Baggins. Ah, un rally. Bien. Un rally, perdón. Esto sería. Piki. Carisma, ¿dónde está mi carisma? Creo que era. 7 de vida temporal. Bien. Perdón, me salté a Vines, ¿o no? Sí, me salté a Vines. ¿Actúa el monstruo? Sí, te salté a Vines. Estás agarrado. La verdad. Ok. ¿Puedo intentar zafarme? Sí. ¿Intento zafarme? Tu velocidad es 0. ¿Cómo te salté? No pasa nada. Tu velocidad es 0 si estás agarrado. Se termina el agarrado si tu agarrador está incapacitado. Oh, sí, perdés el efecto. Bien. Es una tirada enfrentada de atletismo. Ok. Al menos lo tengo positivo el atletismo. ¡Sí! 20 total. 20. Pero Lucho debe tener 78 de atletismo. Era que eso me olvidé de revisar. Ok, no. Bien. Te empezás a desarmar el tentáculo así, sacás tu patita que ahora está contiene un montón de puntos rojos donde te agarró y te soltás. Bien, ahora podés. Esa fue tu acción. Me queda en movimiento. Sí. Uno. Porque dejaste de estar agarrado. 3, 4, 5. Bien. 25. Ahora Cal, perdón. Ahora tu turno, digamos. Esto fue. Te liberó Ains. Bien. Entonces. Al pedo fui. Claro, sí, fue error mío. Porque le tocaba a Ains, después tocaba a vos. Entonces, ¿qué hace? ¿Volvamos para atrás? ¿Rewind? Sí, hacemos. A ver, entonces yo estoy. Dale. Y está ahí esperar expectante, pero no, se va a poner más cerca. Un segundito. Y va a ayudarlo a Ains con. Ay, ¿por qué están tan lejos todas las cosas? Voy a usar la. Se llama. Cebo a cambio. Cebo y cambio. Ok. Yo voy a estar a 5 pasos de Ains. Sí, truqui, truqui. Y lo que vamos a hacer es switchear. ¿Cómo se llama? El lugar. El lugar. Bien. Bueno, Baggins se tiene que mover ahí donde estaba yo. Que vamos a encontrar. Yo dejé a todo esto, al clérigo, claro. Sí. Y ahí. Y ahora, bueno, con el CEO y cambio. Y además, que. Gano una bonificación de armor. De armor. Igual al número obtenido de. Oh, bien. Del Superiority Dice. Dale, hace tu Superiority Dice. Ahora. Tuki 3. Creo que es solamente el 3. Si bien. No recuerdo. Sí, le sube más 3. A vos. Ah, no. A Vice. Ok, bien. Kaiden, tenés el clérigo encima de Grun que está. No, yo no lo agarré. Estaba sentado ahí. Kaiden no tocó a este clérigo. Bien. Kaiden ve toda esta situación y va a intentar hacer. A ver si le sale. Le va a tirar esta sismo momentáneo al bicho. Para intentar agarrarlo. ¿Qué tengo que tirar?
Una tirada de salvación de constitución contra mi dificultad, que es 16. De constitución. Los tentáculos que estaban flameando por todos lados se quedan estáticos en el aire. El bicho solo respira fuerte. ¡Corran! Grita Kaiden. Y nada, o sea, ella está empezando a retroceder. ¡Corran! ¡Tenemos tiempo! Corren. La primera parte del pasillo es fácil, porque tienen las marcas de Vines para esquivar las trampas. Pero en un punto... ¿Has puesto Cal con el clérigo al hombro? Sí. En un punto se... Alguien tiene que liberar al monstruo para seguir corriendo. Sí, es hasta la finalización de mi próximo turno. Y está en el pasillo. Adelante, ustedes saben que hay trampas. Detrás, el monstruo empieza. Choca contra las paredes. Está corriendo hacia ustedes. ¿Qué hacen? Crap. Corriendo. Corren derecho, diagonal. Tienen control de sus miniaturas. Pueden hacer, si quieren, la flecha por donde van. Vines, podés tomarte tiempo para buscar trampas si querés y desactivarlas. Sí, es que no me quiero arriesgar a que terminemos pisando una trampa. El monstruo viene corriendo atrás. Tal ni lo piensa y está corriendo. Bien, corre. ¡Pum! ¡Pum! Tipo, no sé. Bien. Que esto yo estaba acá y un poco más. Bien. Bueno. Sé que. Confía en su parte. Bueno, de ahí. Sí. Vagis va a saltar. Bien. Saltás. Tu salto de rana. ¿Kaiden va a ir corriendo? Sí, justo por detrás de donde pasó Cal. Bárbaro. A ver si tiene suerte. Voy a tirar yo ahora un dado. Bien. Fueron corriendo y detrás de ustedes no miran a ver qué pasó, pero se escucharon varios clics en sus pisadas y cosas volaron atrás y algo cayó. Y siguen corriendo hacia adelante un poco más todavía. El monstruo viene empujando. Fuck. Rompiendo las paredes. Sienten ya que tiembla el pasillo alrededor de ustedes. Avanzaron mucho más, pero viene. Voy a tirar grasa atrás mío si puedo. Ok. Tengo una tirada de salvación de destreza para no caerme, ¿verdad? Voy a decir que sí. Sí, de destreza. 16. Okay. Ese podría estar mejor. La comparación de la fuerza, claro, la fuerza de haber aún. Claro, sí. Pero la de la empresa te la creo más. Siguen corriendo, me imagino yo. Uh-huh. ¿Se van a preocupar de las trampas o van a seguir adelante? El monstruo está cerca. No, esta, es, la distancia que ven ahora no es la distancia en la actual del monstruo, es simplemente como para que. Ya, digamos, si miran para atrás, lo ven en la distancia del pasillo. Está bien. Cal sigue. Bien. Voy por atrás de Cal. Yo voy a saltar de nuevo. ¿Vines va a ir saltando? Sí. Sí. Bien. Avanza. Siguen corriendo. Siguen corriendo. El monstruo hace retumbar las paredes. Ay, por favor. Tiembla todo. Se cae en pedazos de ladrillo y vigas adelante de ustedes o detrás. Llegan a la escalera. Suben rápido, imagino. Recuerden que eran 50 escalones. Sí. Bien. Necesito que me hagan todos una tirada de salvación de destreza. Crap. Ya no me quedan más cosas para gastar. Um...
17. Yo veo que Baggins le erra. Uso cambio crónico para que tire de nuevo. Sí, gracias. ¿Cuánto cal? Vamos a ver si sigue. No, la red. Siempre pasa lo mismo que tiramos cambio crónico. Siempre. Bueno, de un 5 ahora es un 6. Ay, no te puedo creer. ¿Cal cuánto sacó? 11. Bien. Ya dije, Bobor, un loxodón clérigo. Siguen corriendo. Salen de la escalera. Mira para atrás. Escucha el rugido del monstruo. Y Vines no está con ustedes. Ay, la puta. Se asoma por la escalera y tiene la pata metida entre dos escombros de adoquín y no la puede sacar. ¡Cal! ¡Cal! Sí, ¿crees que te podés ir con el clérigo y salir? No, sería mejor que vos vayas con el clérigo. Puedo llevarme a Baggins. Bueno, vamos. Ustedes sigan, yo me voy a buscar a Baggins. Cal, voy a buscar a Baggins. Cal va a salir del molino. Sí. Y Kaiden, ¿qué va a hacer? Lo voy a agarrar a Baggins y voy a usar Dimension Door. ¿Hacia dónde? Para salir afuera. Ok. Nice. Bien. Agarras a Baggins. ¿Cómo lanzas el hechizo? Es un... Ah, ¿te describo cómo hago? Uh-huh. Ah, es muy extraño, porque nunca lo había usado. Y no tiene temblando. Tiempo, ¿no? Así que lo agarra Baggins, extiende la mano hacia arriba, y por un momento parece que aparece una línea, pero no es la misma línea que aparece toda retorcida y oscura, como de sombras, cuando vos invoca al acompañante de sombras. Es una línea bien recta, como un ojo de gato, con mucha luz dorada. Agarra Baggins y como que esa línea los absorbe. Y Baggins piensa fijamente en la entrada del molino. La última vez donde vio a Dur para aparecer ahí. Kaiden. Kaiden, sí. Bien. A la desesperación. Baggins y Kaiden desaparecen, dejando atrás el monstruo que estaba estirando los tentáculos y la lengua hacia adelante. Afuera, una vez todos se encuentran, Baggins y Kaiden caen desde como un metro y medio de alto, porque ahí hizo la puerta, y Cal viene con el clérigo. Afuera en el molino se escucha un rugido que hace retumbar todo. Edur se asoma de los pastos. Vienen los guardias. Sí. Y hasta acá llegamos hoy. Ay, estuvo re bueno, estuvo re divertido. Sí. Me alegro que le haya gustado. Sí. Sospeché por un rato que le iban a pelear al monstruo. No, León, por un rato. Somos profesionales, León. Me gustó, venía con lo de la condesa hace un montón también, quería que aparezca de nuevo, me encantó ese personaje que quería volver a usar. La vez que yo dije, yo pensaba, genial que fuera, no, y cuando dijiste era la madre, dije, sí. No, me muero. Muy bien, ahí las reacciones de tus personajes, estuvo buenísimo, y bueno. Ahora se viene, ahora hay mucha más información en la mesa. Yo tengo la libretita. Quiero vos tenés la libretita, Vines se llevó las anotaciones y Cal tiene el clérigo. El moribundo. Ah, el clérigo moribundo, exacto. Bien, para todas las personas que nos acompañaron hasta acá, muchísimas gracias por hacerlo. Esperamos que les haya gustado. Vamos a. No se vaya a ningún lado, vamos a hacerle raid a alguien, así que los dejamos con el outro. ¿Este capítulo va a estar disponible cuándo? El martes. El martes, por si se perdieron en alguna parte. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Nos vemos, gente. Chao. Veo que está re rol XD. Y critical roll. No sé si querés hacer la regla de critical roll. Capaz te agradece. 31.657 espectadores tienen. Sí, durante el primer capítulo. Durante el primer capítulo tuvieron 85.000, chicos.
Ah, o sea que es poco. Es poco, posta. Claro. Bueno, sí, a ver si... Sí, esto, huevo.